En la versión histórica, estamos viendo historia de Chile, historia de la independencia de Chile, capítulo 13, si no me equivoco, porque a veces tengo los números medio complicados. ¿Por qué me puse esa foto? Primero, estamos en Argentina. Segundo, me identifico yo con el coronel Mackenna, que murió en un duelo. Entonces, el gran coronel Mackenna. Y una bandera chiquitita. ¿Por dónde tomamos las cosas? ¿Por dónde empezamos? Vamos a meternos ahora en la vida de los patriotas en Buenos Aires, sobre todo, un poco. No nos vamos a meter en Mendoza, porque Mendoza es una cosa que la vamos a ver en detalle en el próximo capítulo, que es la preparación del Ejército Libertador con la batalla de Chacabuco. Gracias porque me están viendo algunos, la otra vez no había ninguno, entonces yo estaba preocupado si estaría saliendo al aire o no, y era porque estaba saliendo de forma inmediata, no tenía idea, simultánea, no tenía idea que estaba en forma simultánea con Panorama Mundial. Entonces, hay que centrarse que estamos en el año 15 y el año 16. Le puse el invernadero de Marcó del Pont, porque esto es un invernadero donde, si no hubiera existido ese invernadero, se habría demorado más la planta en crecer, porque los invernaderos ayudan a que las plantas crezcan rápido y se fortalezcan. ¿Cuál era la plantita que estaba creciendo? El deseo de independencia. Y ya yo me basta con haber enseñado a algunos que tenían la mala enseñanza de los colegios, que eso no es culpa de los profesores, sino que es toda una cosa, que yo no sé por qué los colegios son tan malos. Incluso los caros son malos. Entonces, yo aprendí todas mis cosas, le decía a mi padre, a mi gran padre que tengo yo. Le decía yo, que falleció, pero lo tengo en mi corazón. Yo le decía, viejo, quiero quedarme a leer. Por favor, hazme un justificativo. Ya. Listo. Entonces yo iba jugando de cabro chico. Iba jugando con los días que tenía. Entonces trataba de no enfermarme. Una salud de hierro. Entonces mi viejo me extendía un justificativo. Listo. Yo llegaba, justifico la inexistencia de mi hijo. Porque yo me dedicaba a leer. Entonces me quedaba en mi casa leyendo. Ahí aprendía porque estaba fascinado. Llegaba al colegio y ¡ah! ¡Oh, cresta! Y los profesores de historia eran horribles. Este weón es el más aburrido del mundo. Y eso es que a mí me gustaba el tema. Entonces, me siento contento de que ustedes puedan sacar algunos mitos de la cabeza y puedan ir siguiendo esto. Los videos son largos, pero ya les he dicho. En YouTube quedan ahí, pueden seguirlo de a poco, porque todo el material es entretenido. No, ya se fue, una gata que tengo acá. Todo el material es entretenido. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a ver cosas realmente de película. O sea, yo les voy a mostrar unas películas de repente, con algunas partes que no son tan de película, son más fome. ¿Por qué? Porque son cosas administrativas que hay que tenerlas claras. Entonces estamos en Buenos Aires, estamos en Buenos Aires, en lo que está pasando, vamos a ver todo esto y después nos vamos a trasladar al gobierno de Marcó del Pont. Entonces vamos a dejar trazado todo lo que fue el gobierno de Marcó del Pont y entre medio vamos a meter una aventura de corsarios, de piratas bonaerense argentino. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Entre medio hay un duelo, hay cosas muy, muy hollywoodense. Esto es una cuestión muy hollywoodense. Entonces empezamos medio fome, pero nos vamos a ir poniendo entretenidos. ¿Ya? ¿En qué quedamos? Ya ni me acuerdo en qué quedamos. Bueno, vimos todo lo que era el gobierno de Osorio. Y se acuerdan que Osorio llegó la Gaceta de Lima con todo lo que decían que la Gaceta de Lima eran unos aduladores, como se dice ahora, no me gusta esa expresión, en realidad muy fea. Así que no voy a ocupar esa expresión de la juventud. Pero eso. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron al virrey de Abascal de Perú, en Lima, le dijeron. Es usted un genio, es una maravilla. Usted fue el que con instrucciones al detalle, fue el que logró la independencia, o sea, la reconquista de Chile. No. Entonces Osorio se picó y mandó una respuesta que se publicó en la Gaceta y le picó la vanidad. Porque parece que cuando se va poniendo vieja la gente se le van poniendo las cosas más fuertes. Entonces, si era vanidoso, se pone más vanidoso. Tenía 72 años, Abascal. Y a pesar de sus 72 años, que en esa época era harta edad, el gallo era un dinámico,
tremendamente dinámico. Era el mejor cerebro que tenía el rey y era mejor cerebro que el rey, porque el rey era un concha su madre. Fernando VII, hijo de la grandísima puta que te parió. Pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, producto de eso, mandó informes al rey, y el rey, como era un imbécil, y los que lo asesoraban también eran unos imbéciles, pero totales. Eso que a uno como que le viene el desprecio y el odio. El desprecio, pero también le viene el odio, y también le dice, qué cagada, ¿cómo podemos tener tan mala suerte? Porque, como les digo, podríamos haber sido una Commonwealth, una reunión de países hispanoamericanos, con un rey que nos unificaba, que llegaba el rey a cualquier parte, llegaría ahora el rey y diría, ¿por qué no te callas? Algún estúpido que estuviera hablando. Y tendríamos una fuerza organizada, una fuerza militar en común, y reprimiríamos cualquier estupidez con una constitución, obviamente. Ya. Bueno, son sueños, no vamos a empezar a soñar. ¿Y qué pasó? Que mandó todo este informe al rey, y el rey, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué lo dijo? Ah, no, entonces Osorio es malo. Primero era bueno y después no, era malo. Escribió que era bueno y después escribió que era malo. Entonces el rey dijo, bueno, parece que está engañado el virrey del Perú. Y, bueno, cambiaron a Osorio por un tipo que se llamaba Casimiro Marcó del Pon, que es famoso en la historia de Chile, es famoso. Y es una de las pocas que parece mitología y no es mitología, es verdad, lo de los Talavera y todo eso. Es una cosa que uno dice, increíble, esto sí que es verdad. Y en el próximo capítulo vamos a ver el mito de Manuel Rodríguez, porque está inflado. Manuel Rodríguez es un inflado. Y lo vamos a ver después, con detalle, pero no es nuestra materia ahora. Estamos entonces que San Martín no perdonó esfuerzo para ver si era posible recoger una parte siquiera de aquel tesoro que se hablaba tanto. Esto es copiado textual de Barros Arana. Yo siempre recomiendo a Barros Arana y sigo recomendándolo. Es el mejor historiador porque reúne todos los antecedentes, todas las cartas, uno va viendo todo, todo lo que está escrito. Precioso. Entonces, dice, San Martín no perdonó esfuerzo para ver si era posible recoger una parte siquiera de aquel tesoro que se había hablado tanto, el que traía José Miguel Carrera de las iglesias y del erario público que transmontó la cordillera y llegó a Mendoza, se supone, lo revisaron, acuérdense que se enojó Carrera porque era muy orgulloso y Juan José también. Y bueno, ustedes saben lo que había pasado, que Carrera no se quiso someter, no quiso entregar su tropa y se quería seguir siendo el rey o el amo, el director supremo o lo que sea, ahí en territorio que no le correspondía, que había otra jurisdicción que era la de San Martín. Que es un milagro, en realidad. Yo encuentro que es un milagro que San Martín haya estado en ese momento. Es una cosa maravillosa. Yo encuentro que es todo de las cosas más lindas de la historia, que la historia está llena de cosas feas, pero San Martín es una cosa maravillosa. Para Chile, para Perú también. Los peruanos son agradecidos a San Martín. San Martín el de Cue. Lamentablemente, al final le falló que estaba consumiendo mucho opio, porque tenía tanto problema, entonces... En esa época no existían los tratamientos para esto, quizás debería haber tomado, no sé, ahora habría tomado Ritalin, no tengo idea qué habría tomado, pero el medicamento que había en ese momento era el opio, y el opio le hizo daño cerebral, lo cual significó que su desempeño en Perú no fue lo mismo que en Chile. En Chile es una cosa preciosa, después en Perú, ahí nomás. Entonces nombró una comisión de tres. Entre ellos estaba el famoso Zañartu, que era enemigo de José Miguel Carrera, el que lo había increpado en Concepción cuando estaba el cambio de cuando trataban de que Carrera abandonara el mando del ejército y pasara al mando de Higgins. Y Higgins apoyaba a Carrera porque no tenía idea de lo que estaba pasando, porque estaba tan metido en la guerra y estaba tan metido en toda esa guerra de guerrillas tremendas. Higgins tenía la misma entrega ética, el mismo fervor de guerrero, como lo tenía Ildefonso Elorriaga, el Alfonso Quintanilla, Castilla y todos los Olate y todos los grandes guerrilleros realistas. Entonces estaba todo el rato en esa,
llovía, qué sé yo, y ahí vamos a pelear, y embarrado. Uno se imagina aquí todo perfecto, ¿no? Andaba hecho pebre, el pobre ahí luchando. Y lo nombran jefe del ejército, 1813. Y ahí estaba Sañartu. Sañartu, lo increpó a José Miguel Carrera para que dejara el mando, si ya había una orden del gobierno central, etcétera. No voy a hablar de los personajes, eran tres. Bueno, lo que pasó es que estos trabajos de la comisión fueron infructuosos, no se encontró nada. Y sin embargo, con alguna pillería que no se sabe en la historia cómo se hizo, José Miguel, los hermanos Carrera, llevaron una cantidad de oro, no era mucho en realidad, por eso era fácil quizás de esconder, llevaron una cantidad de oro a Buenos Aires, donde quedaron en manos de unos ingleses. Entonces, San Martín atrajo con el tiempo, esto se demoró un año más o menos, a los carrerinos. Habían unos carrerinos que eran unos medios locos, así, eran medios genios, y lo vamos a ver en su momento. Los atrajo a su órbita porque tenía ese don de mando, San Martín irradiaba esa seriedad y esa verdad de la cosa. Entonces, lo gallo, ¡ah! Y agarró unos tipos que había uno que estaba haciendo pruebas para volar. Y este carrerino, bueno, salió volando y cayó. Se puso unas plumas, hizo unos aparatajes y salió volando y cayó. Y bueno, se murió en eso. No pudo seguir cumpliendo con su misión con San Martín y con el ejército de los Andes. Pero, etcétera, había otro que estaba inválido, también carrerino, el gallo quedó en la parte de armamento, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, ya veremos a muchos desplegar notables dotes al servicio de la causa de la independencia. Esto bajo un régimen más regular y más ordenado. Eso es lo que dice. Yo copio textual porque me encanta, Barros Arana. Ya veremos a muchos de estos carrerinos desplegar notables dotes al servicio de la causa de la independencia, esto bajo un régimen más regular y más ordenado. Entonces, había mucho talento en el grupo de los carrerinos, que eran jóvenes, medio locos así. Entonces, esos gallos tenían su talento, eran como inventivos. En noviembre y en diciembre de 1814, al hacerse posible el paso de la cordillera, se produjo una alta deserción. Entonces estaban ahí los que custodiaban los pasos y de repente habían 14, 15 gallos. ¡Oh, no pueden pasar! ¡Qué, la weá! ¡Yo soy chileno y quiero volver a Chile, la weá! Y atravesaban la cordillera. Y otros para allá. Y todos querían volver a Chile. ¿Por qué? Porque no eran gallos con ideología, no estaban conscientes de esto, No tenían ideología. Como les digo, esto fue una guerra civil donde en la guerra civil, claro, los altos mandos eran españoles, pero todos los. Fíjense la cantidad de oficialidad chilena, criolla, y ganaron los realistas porque tenían más orden, eran tipos que. La causa realista, ya lo dije, atraía a gallos que tenían, sobre todo los mandos medios, sobre todo los mandos medios, que después ya eso es lo más importante porque el soldado obedece y está bien disciplinado. Entonces los mandos medios, toda la oficialidad del rey, de los realistas, que eran chilenos, chilotes, de Concepción, de distintas partes, eran gallos que tenían vocación de sacrificio, de orden, eran idealistas, mucho más que en los mandos medios de los patriotas, que eran como más, ¡ay, qué entretenido ser patriota! Vamos a lesear un poquito, ¿ah? Ya, para que le haga un poquito de caricatura. Entonces, San Martín dijo, aquí estamos mal. Pesca a todos los chilenos que había en Mendoza y los manda a que los chilenos, los soldados, ¿se acuerda que habían hecho un catastro de 700 y tantos soldados? Esos 700 y tantos soldados los saca que con pena, porque dice, pucha, estos me servirían para llegar a Chile, pero si me quedo con estos soldados aquí en Mendoza, en 2 años, calculando él lo que se iba a demorar en hacer su ejército y pasar a Chile, estos gallos se van a ir todos para Chile. Entonces los mandó a pelear con el ejército patriota argentino al Alto Perú. Y después fueron a otros a pelear con Artigas. Ya lo vamos a ver eso. Entonces,
se llamaban las Provincias Unidas del Reino de la Plata. No tenían problemas con el exterior, las Provincias Unidas del Reino de la Plata. ¿Por qué? Porque cuando las tropas realistas que venían del Alto Perú, que es lo que es Bolivia ahora, cuando venían triunfando, exitosas, iban bajando hacia Tucumán, hacia Salta, lo que es ahora Argentina, la parte norte de Argentina, Jujuy, todo eso, iban descendiendo de este Alto Perú, que era donde siempre ganaban ellos. Entonces la oficialidad realista decía, ahora vamos a ganar, vamos a llegar hasta Buenos Aires, y nada que ver. ¿Qué es lo que pasaba? Bajaban estos ejércitos realistas, ¿y con quién se encontraban? Con los gauchos. Los gauchos. Unos tipos maravillosos. Los gauchos. ¡Wah! Iban, agarraban la retaguardia. ¡Pah! Los abastecimientos, la logística, los víveres, la munición. Iban a la vanguardia. ¡Ah! Atacaban a la vanguardia. Y volvían a atacar a la vanguardia. ¿Para qué? Para desmoralizar a la vanguardia. La vanguardia siempre eran los mejores, serían los mejores realistas, pero en la noche vamos atacando, atacando, atacando. Guerra de guerrillas de los... ¿cómo se llaman estos? ¡Ay! Bueno, ya me acuerdo. Los famosos gauchos, los gauchos. Güemes se llamaban. Yo no sé nada de él, pero algún día me voy a meter a estudiar a este personaje porque... me parece increíble. Tiene que haber en la historia argentina cosas interesantes. Cuando chico leí un libro de historia argentina, era muy interesante, pero no me acuerdo, muy poco, muy poco. Lo que sí está claro que ellos no tuvieron ese problema que tuvimos nosotros, que estábamos divididos, un país dividido entre realistas y los otros moderados, que eran unos potos en el agua tibia, unos pencas, que después... con la Reconquista llegaron a tener conciencia patriótica y el grupo lo exaltado debe haber sido el 20%. Entonces estábamos haciendo una revolución con un 20, un 30% y eso. Entonces la tropa no tenía idea para dónde peleaba, cambio en Argentina había una conciencia y eso fue porque ellos tomaron conciencia de su poder cuando rechazaron la invasión, tuvieron dos invasiones de los ingleses. Y eso es muy clave en la historia de... yo me acuerdo cuando leí cuando niño esto... la invasión de los ingleses, cómo veían los ingleses avanzando, pasaron por el Riachuelo, donde está Caminito ahí, y después llegaron a donde está Puerto Madero, esa zona ahí, y tomaron el fuerte, qué sé yo, pero después en las calles, me acuerdo que lo que leí de niño, 10 años, que las mujeres tiraban piedras desde arriba, agua caliente, hirviendo, o sea, el pueblo bonaerense, maravilloso, venció a los ingleses en dos oportunidades. Entonces tenían una conciencia que tiene que ser debido a eso, porque son los únicos, la única cosa que uno podría decir diferente a lo que es Perú, Chile, Colombia, todos los demás fue más complicado. Pero aquí era, pum, cero problema. No tenían problemas con el exterior, porque no eran capaces los realistas de invadirlo. Tuvieron problemas al frente, o sea, al otro lado del Río de la Plata, con el lío, ese que lo habían nombrado gobernador de Chile, después no pudo ser gobernador de Chile porque vino la junta de gobierno y este gallo finalmente se quedó ahí en Montevideo comandando tropas, después vino otro y estos gallos tenían una flotilla de barcos y todo esto y ganaron finalmente, los bonaerenses ganaron y tomaron todo lo que era la zona de Uruguay. Pero en el interior tenían problemas, claro, lo que pasaba era con el famoso Artigas. Artigas era un gallo como que se podría calificar ahora como de extrema izquierda, porque el gallo tenía un idealismo que era bonito. Lo que pasa es que la realidad de Hispanoamérica no daba para eso. Se comprobó en Chile, cuando lo aplicó José Miguel Infante, aplicó lo que era el federalismo en Chile, quedó la escoba. Quedó la escoba. Ahora, se aplicó mal, porque el federalismo en Chile era como para tres regiones nomás, pues era para... se aplicó en muchos lugares lo que hizo... eso lo vamos a ver después, en su momento, José Miguel Infante. Entonces, claro, es como lo que están haciendo ahora. Todos son regiones, ahora resulta que el Ñuble es una región. ¡Puta que son huevones! Si aquí todo lo contrario, había que hacer regiones mucho más grandes. Más grandes. Aquí en Chile hay 7 regiones, pero no me voy a poner a explicar eso. Yo lo tengo pensado. Todo, cada región. Son 7 regiones, no hay más que 7 regiones. Regiones estrictamente geográficas, regiones estrictamente ecológicas,
paisajísticas del mismo nivel y funcionales, que dan una función, cada una da una función al total. Bueno, entonces el federalismo era la bandera de lucha de Artigas. Y Artigas era un tipo realmente de temperamento, muy izquierdista, muy transgresor para su época. Se casó con una hacha, o sea, tuvo, no sé si se casó, pero tuvo una mujer, la primera mujer, tuvo varias mujeres, que eso también es raro en la época. El gallo tuvo la primera mujer en una charrúa, era una india charrúa, y tuvo hijos medio charrúa, mezclado, y eso era muy raro. Entonces el tipo era, realmente andaba con gente de pueblo, en harapos y todos en una cosa muy de pueblo. Entonces era realmente una extrema izquierda en la época que me hubiera gustado que ese sueño se pudiera realizar, pero no se podía realizar. Lamentablemente fue un caos. El federalismo no funcionó, lamentablemente. Y entonces este gallo tenía la patria de los hombres libres, que era toda la zona oriental, todo lo que era Uruguay, pero Uruguay al norte de Uruguay. Cuando ustedes pasan a Río Grande do Sul, cuando van al sur, al extremo sur de Brasil, el último estado, ahí van a encontrarse de repente con una ciudad que se llama Uruguayana. Y Uruguayana dice, ¿por qué? Porque Uruguay era el doble de lo que era ahora. Lo que pasa es que los brasileños, los portugueses y los brasileños después apretaron esto y lo fueron apretando como uno aprieta el bombín de un, para estos bombines para inflar la rueda de bicicleta. Así, y ahí se mantuvieron y volvían a hasta que lograron reducir el Uruguay a la mitad, lo que hay ahora es la mitad de lo que era antes. Entonces todo ese norte de Uruguay estaba Artigas. En el sur estaban todavía los realistas, no me acuerdo si después lo sacaron, pero de todas maneras tenían el problema con Artigas, que Artigas quería llegar a Buenos Aires y tenía el ímpetu, la fuerza. Entonces quería hacer todo esto, de todo el Reinato de la Plata, un sistema bastante revolucionario. Y ese es el problema que tenían. Entonces se produjo en un momento determinado, este sistema de juntas que venía de la primera junta de gobierno en Argentina, derivó en el primer director supremo, que fue el 26 de enero de 1814. Ante el avance de los realistas en Salta, con el miedo a lo que pasó en Chile, que también hicieron un director supremo cuando pensaban que cuando cayó Talca pusieron a Francisco de la Lastra como director supremo, que era el que administraba Valparaíso. Entonces aquí lo mismo. Y vino en agosto de 1814 la insurrección en Cusco. Ahí fue cuando mandó un aviso de extrema urgencia el virrey Abascal a Osorio para que le devuelva los Talaveras. Los Talaveras se fueron a Chile. Después Osorio, a los días después de que zarpó, estas naves zarparon a Chile con el refuerzo, con los Talaveras y todos estos refuerzos que traían de primera militarmente, Abascal se arrepintió, dijo, chuta, tenemos una insurrección en Cusco. Entonces mandó a pedir eso. Y en junio de 1814, se toma Montevideo por el general, un general que era amigo de Carrera, que era parecido a él, que le he hablado, lo vamos a hablar aquí. Este es este general Alvear, Carlos María Alvear, tenía 24 años y era de la más alta aristocracia bonaerense, y era muy orgulloso. Era como el gemelo de Carrera, pero de José Miguel, pero era peor, era más. Se decía que venía una expedición desde España. Entonces, venía una expedición. Estaban tan asustados que este gallo, el Gervasio de Posada, llegaba y decía, no, en realidad tenemos que pedir ayuda a un país europeo. Y después van a ver que eso se repite. Se va repitiendo. Hasta San Martín lo pensó. Traeron reyes porque veían que se iniciaba una anarquía. Y por otro lado veían que España iba con todo a recuperar el territorio perdido. Entonces era tan fuerte el problema que había con los españoles, con el sistema de lo más fuerte, yo creo, leyendo hacia el detalle, lo que más me parece como fuerte era que los criollos eran postergados. Muchos criollos
los criollos ricos, que eran aristócratas, eran postergados por unos españoles que podían ser igual ricos aristócratas o podían ser menos, lo que sea, pero quedaban en segundo lugar y pasaba a ser humillante esa situación. Entonces, por eso es que se da que de repente querían los gallos traer un príncipe hasta de la misma corona española. Hasta la misma corona española pensaba. Pero eso eran cosas que nunca se aplicaron, gracias a Dios, porque no se aplicaron en ideas. Ahora, Posadas, vámonos a la parte chilena. El supremo director Posadas se inclinó secretamente por el bando de los no carreristas, que no se podemos llamarlos o'higginistas, porque si bien O'Higgins era un líder, no estaba todavía constituido como un o'higginismo, sino que eran los no carreristas, o sea, la mayoría, digamos un 70% de los emigrados eran todos gallos que no querían saber nada con el último gobierno chileno que había sido de los Carreras. Entonces le escribía a San Martín desde Buenos Aires, le decía en las cartas, trate de desarmar con una sagaz política al escandaloso partido de los Carreras. Y San Martín le escribía, pucha, estoy cagado, estoy por la corneta. Bueno, eso con otras palabras mucho más elegantes, le decía, este gallo de José Miguel me tiene aquí con 400 hombres, no tengo cómo imponer el orden. Al final, con los mismos recursos que tuvo ahí, San Martín pudo ir con las milicias de Mendoza, más los que tenía O'Higgins, toda la oficialidad, que lo que más tenía O'Higgins era oficialidad, pero estaban los dragones, y más los que estaban, la tropa de 200 hombres que habían estado en Chile, que eran los 200 argentinos que estuvieron en Chile, esa misma tropa vino con José Gregorio de las Heras, que estaban en Uspallata. Entonces juntó 1000 hombres para dar un golpe y pescar a Carrera y meterlo preso, y de ahí lo mandó vigilado hasta San Luis, y de San Luis se fueron, le dieron autorización al mismo San Martín para que se vaya, para que José Miguel y su gente vaya con su esposa, la Mercedes Fontecilla, con la hermana, Javiera Carrera, toda una serie de gente. Se fueran todos a Buenos Aires. No los querían en Mendoza, pero en Buenos Aires estaban libres. Entonces, el 3 de noviembre, Mackenna, el 3 de noviembre, antes del golpe que dio San Martín en Mendoza, mandó a Mackenna e Irizarry a Buenos Aires a explicar las situaciones que estaba para que llegara ayuda. Y el 5 de noviembre, José Miguel Carrera hace lo mismo, como supremo gobernante, el supremo gobierno chileno en el exilio, mandó a don Luis Carrera y a don José María Benavente. Y Luis Carrera creo que no pudo ir. ¿Quién era el que no podía? Quería ir antes el Juan José. No, quería que fuera Uribe, el vocal de la Junta. Entonces San Martín dijo, no puede ir Uribe porque es de la Junta. Entonces Carrera dijo que vaya mi hermano, Luis Carrera. Fue su hermano con José María Benavente, que era un carrerista 100%. Y estos enviados hacían una versión que concordaba con lo que le había mandado el embajador argentino en Chile, el de apellido Peso, no me acuerdo el nombre, todos eran Francisco Antonio, todos eran así, los nombres. Pero no importa, este es Peso, el apellido Peso, que era el embajador, había dado cartas permanentes desde antes del desastre de Rancagua. Estaba comunicando a estos gallos, olvídalo, ya. Entonces, concuerda con lo que decía Mackenna y Irizarry, y después Luis Carrera y José María Benavente van a hablar con Posada, y Posada lo recibe con mucha educación, tanta educación y tanta hipocresía, que después Luis Carrera le escribe el día 9 de noviembre, escribe a su hermano, que está en Mendoza, le escribe, estamos llegando al éxito, porque este gallo nos ha atendido tan bien y creo que está convencido de nuestro argumento. Mentira. Posada lo escuchó hipócritamente, con mucha urbanidad o diplomacia, le dijo que bueno, que lo que están diciendo, bla, bla, bla. Esto. Y el mismo 9,
el 9 en la mañana escribe la carta, que está la carta, está físicamente la carta. La carta de Luis Carrera, donde les cuenta a José Miguel que estamos bien. Y el mismo 9 en la tarde llega un emisario a Matacaballo. San Martín ha dado el golpe. Y Carrera está sometido a prisión. Esto. Ah, chuta. Y empiezan a llegar en esa misma fecha los primeros exiliados chilenos a Buenos Aires. Vienen todos opinando pésimo de la cuestión de los hermanos Carrera. Decían, se sabe que Luis Carrera viajaba con oro. Efectivamente había viajado con oro, entonces el oro había quedado en la casa de un gallo inglés, creo que, o norteamericano. Y entonces se alojaron, Luis Carrera estaba, había tres fondas. Entonces estaba una fonda que era la de Thomas Taylor. Porque los ingleses apenas, en Buenos Aires apenas se abrió esto, llegaron los ingleses en masa, y en Chile igual llegaron los ingleses en masa, después del año 17 sobre todo, después del gobierno de O'Higgins, llegaron un montón. Y hay muchas familias que llegaron a esa época que son hasta el día de hoy, como por ejemplo la familia Edwards, era el que llegó era un médico, Jorge Edwards, y este médico ejercía en la zona de La Serena, Coquimbo. Se fue al mejor lugar, dijo, muy lindo, y aquí ahí se quedó, el lugar más tranquilo. Entonces, habían tres fondas. Las fondas se llamaban fondas en aquella época a los hoteles. Entonces, había un hotel, dos, tres, habían tres hoteles de ingleses, y había uno que se llamaba de la Blanquita, pero que era una, le habían españolizado el nombre, pero era una esposa de uno de los almirantes, qué sé yo, que estaba divorciada probablemente. Entonces, tenemos así tres hoteles que están en la calle, que es actualmente 25 de mayo, y daba esto, era paralelo al Río de la Plata. Entonces, en un extremo, en la de Taylor, estaba Irizarry, estaba Mackenna, estaba José Domingo Huici, que era el que había sido torturado por Manuel Rodríguez y el que había tratado de hacer un complot contra Carrera en aquel año de la 1812, febrero de 1812, cuando Carrera estaba en su plenitud de poder y estaba haciendo... entre el segundo golpe y el tercer golpe, o sea, entre noviembre y diciembre. Ahí fue. Y eso fue la excusa que ocupó Carrera como para dar el último golpe de este Huici, que eran dos hermanos, los hermanos Huici, que los pillaron ahí en la zona de donde está ahora la estación Mapocho, ahí los pillaron. Salieron arrancando. Pillaron a uno con el esclavo, me acuerdo. Eso es lo que vimos en un capítulo anterior. Estaba Jaime Sudáñez, que era era como un boliviano que había iniciado la revolución en Bolivia, era un intelectual de alto vuelo, así que ahí las conversaciones eran maravillosas. Imagínense, Irizarry, seco, con el Sudáñez, eran los dos los más capos, el Huici y el otro, y el Mackenna. Y después en la fonda de la Doña Blanquita estaba el Luis Carrera con Benavente. Y el Pablo Vargas, que era ese Pablo Vargas, que era un chilote que mandó Pareja, el almirante Pareja, lo mandó como para hablar de paz. Y el gallo dijo, mira, yo vengo a hablar de paz, pero me quiero pasar a ustedes. En aquellos tiempos, 1813. Entonces, Pablo Vargas era un chilote enternecedor. Es una historia enternecedora la de Pablo Vargas. Entonces, con todo esto, empieza a haber una situación complicada, porque Posadas empieza a tener la influencia de su sobrino. Este sobrino es el general, ¿cómo se llama este? El general, ay, se me olvida, el Alvear, el general Alvear. Entonces el general Alvear, que tenía 24 años, que era íntimo amigo, porque se habían hecho amigos en España, eran igual, buenos para carrete, y muy, muy aristócrata, entonces los gallos se querían la muerte. Entonces todos dos gallos eran muy amigos, entonces empezó a venir la influencia de Alvear en Posadas. Y en esa situación se produce
una alarma entre los exiliados. Ahora, ¿qué pasa? Estamos con los exiliados en Buenos Aires y pasó un hecho que me estaba saltando, un hecho importantísimo, que es novelesco. Luis Carrera había retado a duelo a Juan Mackenna en Talca, cuando Juan Mackenna, 13 finales, cuando Juan Mackenna salió en un barco con una vela, con un gallo al lado, un barquito, en una lanchita, dijo que iba a ver unas cosas a la isla Quiriquina, salió con este barco, en una como estas lanchas chilotas, así, con una, y ahí se fue, con todo el riesgo que suponía llegar a Constitución, que se llamaba Nueva Bilbao, y de ahí llegó a Talca, donde estaba José Miguel Infante, con Cienfuegos. Estaba la Junta de Santiago tratando de hacer, de sacar del mando a Carrera. Y llega Mackenna y les dice, miren, es verdad, a Carrera hay que sacarlo, y bla, 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 bla. Y estaba Luis Carrera ahí. Entonces dijo, tú hablas mal de nuestra familia, te reto duelo. Y resulta que ahí se enteraron y prohibieron el duelo. Después, cuando estaban en Mendoza, después del desastre Rancagua, estaban en Mendoza, y Mackenna había sido enviado antes, lo había expulsado de Chile, José Miguel, antes del desastre Rancagua, y estaba Mackenna allá con Irizarry, expulsado, y ven llegar a estos gallos, y entonces Luis Carrera lo ve y pone un letrero ahí. Estaban en un convento, o sea, en el cuartel de la Caridad, que había sido un convento, pero era un cuartel, y ahí estaba, y puso un letrero, y mandó una carta y todo, incitándolo a que fueran a duelo. Resulta que ahí San Martín dijo, no, aquí no va a haber duelo, y evitó el duelo. Entonces ahora Luis Carrera dijo hasta la tercera, y le escribió una carta, le mandó una carta con Vargas, con el chilote Vargas, y llegó, golpeó la puerta a la fonda esta de Taylor, y le puso ahí. Y la carta no la escribí, pero es muy buena, porque le dice, ahora espero que no pase nada con tu cobardía, que siempre has tenido cobardía de enfrentarte a mí en duelo. Así que, si eres hombrecito, ahora sí. Escoge el día y el lugar. Entonces leyó esta cuestión y le escribió. Y esas cartas están, le escribió. Mackenna le dijo, tú has sido muy, vociferas mucho tus retos a duelo. En este momento te pido que si eres hombrecito y eres valiente, seas discreto. Yo voy a guardar la discreción y tú también. Pero te vas a enfrentar a mí ahora. Reto a duelo. Entonces, lo más sorprendente es lo que dicen todos los testigos, porque hubo un juicio por todo esto. Entonces, todos los testigos dicen, es increíble. Juan Mackenna andaba tranquilo. Tenía a su amigo este Guillermo Brown, que era el jefe de la flota de Buenos Aires. Tenía muy buenas amistades, unas amistades muy encumbradas y gallos de primera. Y hablaba con Irizarry, bla, bla, bla. Y le tocó el momento, la hora, el día y la hora para ir a enfrentarse y nada. Y Luis Carrera también, tranquilo. Luis Carrera también fue tranquilo y sereno cuando lo fusilaron después. Entonces era un gallo, era especial, era el mejor de los hermanos. Entonces el gallo dijo, se mantuvo tranquilo. Lo que cuentan algunos que hizo unas prácticas de tiro al blanco. Y como que no pasaba nada, dijo, voy a ir a un paseo y encontrarme con mi amigo que vive para allá. Y todo era la treta, que iban a encontrarse con un amigo que iban para allá, iban a caballo, iban con dos testigos, tenían que ir los dos testigos, se moldía el otro testigo, bueno, iba el chilote y el otro testigo era Taylor, el dueño del hotel ese que era amigo, entonces Taylor el otro. Y se fueron a un lugar que yo me acuerdo, yo hice una caminata en Buenos Aires, cuando estaba en Buenos Aires, desde el Congreso, pasé por una cuestión que no me acuerdo qué era, bueno, y quería ir, llegar a Caminito. Caminito me decepcionó por completo. Esta cuestión no tiene, es un puro turismo, ¿no? Pero ahí encontré el riachuelo famoso, porque el riachuelo lo tenía en mi mente por la infancia, de haber leído de la historia argentina, que siempre salía el famoso riachuelo. Entonces me fui caminando por el riachuelo
Y después hay unas autopistas que están sin terminar, por lo menos en esa época estaban sin terminar, era toda una cosa como que Argentina iba así, y de repente se quedó en un 2-3 momia es, y abajo de estas escuchaba hay unos gallos, unos mendigos que vivían ahí, y los mendigos estaban haciendo unos asados. O sea, los mendigos argentinos lo pasan la raja, estaban con unos vinos en caja con asado y encontré el descuento. Ahora fue una caminata larga, me acuerdo, de caminito, me fue una caminata larga hasta llegar a Puerto Madero. Y pasé por ese lugar. Ese lugar estaba, era un lugar de campo en aquella época. Bueno, había en la ciudad, era ya los trasmuros de la ciudad, yendo hacia Riachuelo, a orillas del río de la Plata. Entonces ahí llegaron esa noche. Y cada uno iba con dos pares de pistolas, las dos pares de pistolas de Mackenna, los dos pares de pistolas de Carrera, y 12 pasos de noche, 12 pasos, y los gallos, los testigos ahí, Taylor y este gallo, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de este maravilloso, Pablo Vargas, el chilote, todos los dos dicen, oye, pero póngase a... Da buena. No, qué cuestión. Yo le exijo, decía Luis Carrera, que diga en público que todo lo que ha dicho es falso sobre mi familia y en ese momento yo lo perdono. Y si no, vamos a duelo. Ya. Y a los 12 pasos, con la pistola de Carrera, se dieron vuelta y ¡pa! ¡Fum! Pasó una bala por el sombrero de Carrera, de Luis Carrera. Chuta, ya, segunda vez. Entonces los apoderados, pónganse de buena. No. Entonces le decía Luis Carrera, si tú dices a todo Buenos Aires y al mundo de que todo lo que has dicho es falso de mi familia, entonces dijo Mackenna, yo nunca me voy a arrepentir de lo que dije, porque lo que dije es verdad. Ustedes son unos tal por cual y bla, bla, bla. Así que... Si tengo que retarme contigo a duelo, me voy a retar todo el día. Y si tengo que, son 100 veces que vamos a probar, 100 veces vamos a probar. Ya. Segunda vez. ¡Pah! Los balazos por cualquier lado. De noche. Con unas velitas. ¡Pah! Tercera. Hagan las paces. No. Tiene que decir públicamente. Ya, no, la misma cuestión. Ya. Bueno. Se dan vuelta y Mackenna no alcanza a disparar. Luis Carrera se da vuelta a una velocidad, pero del rayo, así, ¡pah! Y dispara con una precisión que la bala pasa rozando el cañón de Mackenna, entra donde estaba el percutor, el gatillo, rompe el gatillo, rompe el dedo pulgar, lo rompe y pasa la bala hacia acá, rebota, rompe y rebota aquí en este hueso y se mete acá. Y ahí, ¡fua! Salta la sangre en la aorta, aquí. Y queda ahí, da dos pasos. ¡Oh! Y este gallo, el Pablo Vargas, lo abraza, dice. Mi coronel cae ahí sin poder decir nada, lleno de sangre, una cosa que borboteaba la sangre por todos lados. Y ahí Taylor le dice: hagan reconciliación, reconciliación. Entonces obliga a Carrera a tomarle la mano a este gallo, a Mackenna, y le dice: pídanse, mírense con amor, con reconciliación para la eternidad. Yo no sé si Carrera lo habrá perdonado en ese momento. Lo dudo, tan enojado, tan enconado. Bueno, murió Mackenna. ¿Dónde está la avenida Juan Mackenna? ¿Dónde está la avenida? ¿Dónde está el monumento Juan Mackenna? Se perdió un tipo de primera. El vencedor, ¿de dónde? A ver cómo están las lecciones de historia. El Membrillar, el Membrillar. Una de las batallas de la Patria Vieja ganada por Mackenna, el Membrillar, con un error grande, que no supo leer lo que estaba pasando, que la fuga
de los realistas era una fuga en desbandada. Lo mismo que le pasó a la oficialidad chilena en la batalla, llamada batalla, el combate de Dolores, donde 10.000 peruanos bolivianos salieron arrancando después de una escaramuza de una hora. Y los chilenos no podían creer que eso fuera cierto. Decían, no, estos gallos están simulando una retirada para que nosotros salgamos y nos hagan perro, porque eran la mitad. Los chilenos eran 4.000 contra 10.000, eran menos de la mitad. Entonces, no podían arriesgar eso. Pero Baquedano, que sabía cómo eran, porque había estado en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, peleando con su padre, que su padre era, fue el jefe de la caballería en la batalla de Yungay, y él se coló, se fue de Polizonte para ir a pelear, él tenía 17 años, y el gallo vio cómo era la diferencia entre el soldado chileno y el soldado del Gran Perú. Entonces, ya dijo, por telégrafo, dijo, porque estaba Baquedano mal, Baquedano tenía el que estaba ahí. Bueno, estaba en Pisagua y dice, no, estos huevones están escapando, ¿eh? Vayan, sáquenle la cresta. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Entonces, bueno, tuvo su horror también. Pero, y también tuvo el horror con O'Higgins, no haber convencido a O'Higgins, haber dicho, mira, esta hueá del tratado del CAI, vamos y ataquemos al tiro, porque tuvieron la oportunidad de destrozar al ejército realista cuando fue a los días después del tratado del CAI, o durante el tratado del CAI, cuando el Gabino Gainza le manda una carta que dice no voy a cumplir ni una cuestión. Y querían huir. Y les podría haber cortado la retirada. Pero bueno, cosas que no pasaron. Se perdió este que podría haber sido un excelente intendente de Concepción, jefe de la guarnición de Concepción, y haber estado en todas las, incluso en la expedición libertadora al Perú. ¿Qué pasó? Al día siguiente, uno de la servidumbre ahí, porque había escuchado balazos, va y ve todo este gallo ensangrentado. Habían salido arrancando los tres que estaban, los dos apoderados y Luis Carrera se iban arrancando. Y después vieron a esto y se armó el escándalo en todo Buenos Aires. ¡Pum! Todos sabían que esto era un duelo. Pero, ¿qué pasó? Las declaraciones tenían que ser todas honorables. Entonces, las declaraciones honorables eran mentirosas. Digamos, Vargas tuvo que decir, no pasa nada, yo no fui, no anduve por ahí. Taylor dijo, yo no entendí nada de esto, yo no capté nada. Y después, qué sé yo, Luis Carrera dijo, yo andaba paseando, no he visto nada. ¿Por qué? Porque parte de este ritual del duelo es la nobleza de que no se puede uno acusar a nadie. Yo me acuerdo, mi padre tuvo duelo. Aquellos tiempos de el ariostazo, 1938. Mi padre esperaba, junto con el general Ariosto Herrera, que se plegaran todos los regimientos de Santiago para hacer el golpe de Estado a Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué? Porque había banderas comunistas que estaban flameando en La Moneda. Por lo tanto, Ariosto Herrera dijo, yo no voy a desfilar con mis tropas a las banderas comunistas, que son banderas del extranjero. Por lo tanto, habló con todos los comandantes para ir a un golpe de Estado y para acabar con todo ese gobierno del Frente Popular, donde estaban los socialistas, los comunistas y todo esto. Y esto era una cosa espantosa. El caos. Entonces, mi viejo era el organizador de esta cuestión. Y finalmente se echaron para atrás. Entonces había uno de estos, no sé si su nombre, había uno de estos militares que se echó para atrás y mi viejo le dijo, eres un amariconao, cobarde, trae todo duelo. Afortunadamente no hubo muertos en el duelo. O sea, el duelo duró hasta hace poco, estamos hablando de 1938, y se hizo un juicio, toda una cuestión. Finalmente quedó todo como en la nada, porque era llevaron el cadáver, lo llevaron a la plaza principal, le rindieron grandes homenajes, todos los chilenos llorando, la mayoría de los chilenos, o sea, el bando no carrerista llorando. Esto llega a Mendoza y ya había nacido algo importante en Mendoza, lo más importante de todo, la amistad entrañable entre San Martín y O'Higgins, que ellos dos configuraron dos, eran una alianza magnífica
que lograron hacer grandes cosas. O'Higgins y San Martín. Ahora, San Martín le dice, bueno, ándate nomás a Buenos Aires, estate allá lo que tú necesites. Se fue a Buenos Aires, mata caballo. Se demoran un mes en llegar. Un mes. Las carretas. Bueno, esto se demoraría 15 días. Por las pampas, pampa, pampa, vamos a mugalobando. O'Higgins llegó allá porque están todos compungidos, llorando, porque resulta que se sentían huérfanos, porque había muerto Mackenna, que era el líder de los no carreristas. Y los carreras estaban tomando protagonismo de tipo fuerte. Entonces, Diego Antonio Barros era el papá de Diego Antonio Barros era el papá de Diego Barros Arana, el que escribe la historia, y él lo confiesa en una letrita chica. ¿Por qué? Porque él era un comerciante adinerado que estaba, era miembro del Cabildo de Buenos Aires, y él fue el que acogió y sabía un montón de historias que le contaba. Entonces, Diego Barros Arana tiene un montón de historias que dice, no puedo contar todas porque son muchas y son irrelevantes desde el punto de vista de la narrativa histórica general. Es decir, la pequeña historia. Debería haber escrito un libro de esto me dijo mi padre. Bueno, Diego Antonio Barros tenía buena casa, tenía bodegas, etc. Entonces, pescó plata que tenía ahorrada y dijo, aquí vamos a hacer una imprenta. Y compró una imprenta y puso ahí a trabajadores chilenos exiliados a la imprenta. Entonces ahí estaba, ayudó a Manuel José Gandarillas, famoso, a don Diego José Benavente. También puso una fábrica de naipes para que trabajaran los patriotas. A Camilo Enríquez le consiguió un cargo de redactor en el periódico oficial de Buenos Aires. Y después Camilo Enríquez estuvo escribiendo en el periódico que se llamaba El Censor, que era un periódico del Cabildo. Entonces O'Higgins decide quedarse más tiempo, los carreras están con muy buenas influencias, y renuncia a Posadas. Renuncia a Posadas. El supremo director renuncia. Estaba Chacó, estaba viejo, habían varias cosas. Se me olvida en este momento los argumentos. Y propone a su sobrino, que es el famoso que les he hablado, Carlos María Alvear, que era el amigo de España, de José Miguel, que era muy parecido a José Miguel, y este gallo el que había tenido el éxito de tomar Montevideo. Que lo quería, San Martín quería ese éxito, pero los gallos dijeron no, porque no había influencia de San Martín. San Martín era un gallo que venía, incluso desconfiaban de él, que podía ser de los realistas infiltrados. Entonces lo tiraron a la pega más dura, que fue el ejército de Salta, que yo le he contado que ahí encontró horrible. Y lo que hizo San Martín fue, bueno, empezar a vestir a los gallos, a alimentarlos, hacer un fuerte, hacerles disciplina, tener hospital, todas esas cosas, porque en realidad no se podía atacar con gente que estaba, pero hecha pebre, totalmente harapienta, y sin disciplina, desnutrido. Entonces esa fue la labor, es una labor poco vistosa la que hizo José de San Martín, pero que sí era vistosa a los grandes líderes de la Revolución Argentina. Entonces, bueno, el que ganó, el quien vive ahí, fue Carlos María Alvear por las influencias y tuvo la gloria de tomar Montevideo. Entonces lo nombraron a él por una votación ahí en el directorio como director supremo, sucesor de Posada, de Gervasio Posada. Pero bueno, en ese momento la situación, bueno, la situación de los carrerinos era ideal. No podía ser más ideal, o sea, llegaba carrera al palacio de que existía ahí cerca del fuerte, cerca de, no sé si, en la misma zona de la Plaza Rosada. Bueno, llegaba allá, hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo has estado tú? ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, amigo, pues, amigo de toda la vida. Entonces, lo que primero que hizo fue dar un decreto con respecto a lo del duelo, tirarle el olvidado, olvidémonos del duelo. No ha pasado nada. Ya. Perfecto.
¿Y qué es lo que está pasando? Artigas, lo que les contaba Artigas, había tenido éxitos militares y estaba avanzando hacia Buenos Aires. Entonces, este Alvear manda a uno de sus generales, que era muy bueno, se llamaba Ignacio Álvarez Tomás, apellido Tomás. Ignacio Álvarez Tomás. Y este Ignacio Álvarez Tomás frena a Artigas, pero Artigas era un gallo impetuoso, entonces tuvo que llegar a unos acuerdos. Llegaron a un acuerdo. Acuérdense que Artigas lo que quería era prácticamente, lo primer objetivo de Artigas era que Buenos Aires aplastara a Buenos Aires, porque Buenos Aires es una cosa muy poderosa hasta el día de hoy y centralizada hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea de Artigas era repartamos el poder y hagamos estados distintos, una federación de estados. Se llamaba, él se autodenominaba Artigas el jefe de los orientales, protector de los pueblos libres. Yo me acuerdo de unas canciones del Quilapayún sobre Artigas. Artigas también tenía razón, decían los del Quilapayún. Bueno, San Martín, 20 de enero, presenta su renuncia. San Martín ve la situación, dice esta cuestión, pero es pillo, porque San Martín dice, ustedes mandan a los gallos de confianza, dicen, necesito que el pueblo de Mendoza, que yo sé que me quiere, porque tienen miedo de que lleguen los chilenos, o sea, que lleguen a través de los Andes, Osorio con su ejército. Entonces, necesito que ustedes comanden y dirijan la rebeldía del pueblo. Y yo me voy a negar. Bueno, estupendo lo que hizo, porque pasó así. El 20 de enero presenta su renuncia. Esto va a Matacaballo, llega a Buenos Aires, entonces Alvear, que está en Buenos Aires, imagino un cabrón de 25 años, no sé. ¡Ah! Bien, vamos a mandar a Gregorio Perdrial, un apellido más raro que supongo. Gregorio Perdrial, Perdrial. Este Gregorio Perdrial se había destacado en la defensa de Buenos Aires en la segunda invasión de los ingleses, 1807. La primera fue en 1805, cuando fue la batalla de Trafalgar. Los ingleses querían agarrar Argentina y Chile. Pucha, que hubiera sido mejor, ¿eh? Si uno no hubiera agarrado a los ingleses. Habría sido mejor, sin duda, si hubieran tenido un éxito con Argentina y con Chile. Pero no lo hizo bien el comandante inglés en aquella época. El 14 de febrero llega la noticia de este nombramiento de Gregorio Perdrial, que era un héroe legendario, y se produce en Mendoza la agitación popular. Todos quieren a San Martín porque les da seguridad, porque San Martín, yo lo que he hablado todo el rato, cuando leímos sobre San Martín, entonces, que era un tipo que daba seguridad, porque el tipo era seguro, el tipo era serio, el tipo era un austero, el tipo se entregó a la causa, era un noble, de espíritu noble. Entonces, la gente no era huevona, se daba cuenta de eso, entonces lo apoyaba y protestaron. Entonces hubo una serie de protestas el día 20, el 21 y el 22 de febrero en Mendoza, al atardecer, porque al mediodía en Mendoza no se puede andar, era una cosa impresionante el calor. Entonces, esta rebelión, esta agitación, el cabildo entra en sesiones un día tras otro, es una cosa larga, revuelta, y de repente dicen, llegan donde San Martín, le dicen, queremos contigo, queremos que tú sigas. San Martín dice, no, yo renuncié y yo realmente tengo que ser consecuente con las órdenes del supremo director. Y no tenía, quería nada, pero igual hacía el papel. Entonces, no, yo de todas maneras no voy a, pero entonces el pueblo volvía a insistirle. Oye, no, pero pucha, que tú. El pueblo de Mendoza era maravilloso. Ustedes pueden ver después todo lo que, cómo se. El pueblo de Mendoza fue increíble. Yo le saco aplauso al pueblo cuyano, sobre todo al mendocino, en aquellos tiempos. Lindo, lindo. Pueblo noble, unido. ¡Vivan los cuyanos! Entonces, ¿qué pasó? Todo esto de que San Martín se niega. No, quedan los registros que San Martín obedece las instrucciones y él mismo había renunciado por motivos de salud. Alvear le dice, te voy a mandar a este Gregorio Perdriel,
¿ya? Que un viejo achacoso, y tú te vas a ir a recuperar de tu salud a Rosario. Y José Miguel en Buenos Aires, feliz, te callo, chao. Pero ¿qué pasó? Que el cabildo dice, tú, Gregorio Perdriel, va a estar a cargo nada más que de la parte de las milicias y de la tropa, nada más. Pero el que va a gobernar es José de San Martín. Pucha, y este gallo se ofende. Esto ya, yo no puedo gobernar un pueblo tan díscolo. Me voy de aquí. Y se fue. Se fue ofendido. Entonces, cuando llega esto de la renuncia a Alvear, chuta, increíble. O sea, no tengo la gente de Cuyo, la gente de Mendoza no me quiere o no quiere obedecerme. Y San Martín quedó como que estaba haciéndolo bien la cosa, porque insistieron, insistieron, insistieron. Entonces, curiosamente, esto le empezó a pasar a Alvear en todas partes. En el ejército de Ignacio Álvarez Thomas, que estaba frenando a Artigas, a José Artigas lo estaba frenando en la zona ahí de Santa Fe, al norte un poquito más al norte de Rosario, por el lado del Paraná. Artigas había cruzado el Paraná, ya estaba yéndose hacia el este, o sea, quería agarrar todo. Entonces, Ignacio Álvarez Thomas hace pacta con Artigas y dice, yo voy a volver hacia Buenos Aires porque este gallo no me gusta. Bueno, y todas las tropas se declaran en rebeldía. Alvear arma en Buenos Aires arma un ejército improvisado para poder ir a castigar a este gallo Álvarez Thomas, a Ignacio Álvarez Thomas, pero ahí se produce una cosa maravillosa. De nuevo, el pueblo bonaerense. 16 de abril, Francisco Antonio Escalada, que era el líder del cabildo, dice, este gallo, este cabro, porque ¿qué pasa? Que este cabro era peor, mucho peor que Carrera, era un gallo que era así como vanidoso, extremadamente, hizo una guardia personal, se creía como un emperador. El gallo era un frívolo, un pueril, un infantil, un gallo que no tenía madurez, no había experimentado en la vida, un cabro, un niño bien, que había tenido puro éxito y tuvo el éxito del ataque a Montevideo, que ya estaba maduro, estaba a llegar y agarrarlo. Entonces, el pueblo de Buenos Aires se dio cuenta que esta cuestión iba a ser una dictadura espantosa. Entonces, este gallo Francisco Antonio Escalada, con valentía, los llama y les dice desde el cabildo, y les dice, vamos, y hagamos trincheras, y enfrentémonos a Alvear. Y hacen trincheras y cuestiones, y ponen una horca. Y la horca en la plaza, dice. Para Alvear, y dice Francisco Antonio Escalada, esta horca es para Alvear. Si lo vencemos o para nosotros mismos, si somos vencidos. O sea, vencer o morir. Y se arma, la gente sale por todos lados. Vamos contra Alvear y la gente, pueblo bonaerense. Y Alvear dijo, aquí está la horca, yo me mando a cambiar. Se metió a un barco y el barco se fue para Brasil y para allá se fue Alvear. Este cabrón. Me acordaba cuando fue la famosa crisis del año 2000, cómo salía uno, yo veía por la televisión, salía un gobierno, después salía otro gobierno, después salía otro gobierno y los gallos llegaban ahí. ¡Wow! O sea, pero ¿cómo tienen esta capacidad los bonaerenses? Nosotros no podríamos hacer eso. No, señor. Sacar uno, después sacar otro, como tres, cuatro gobiernos en un rato. Salían las televisiones en esa época. Hay muchos, no se acuerdan, pero yo, bueno, era ya viejo, 40 años tenía, año 2000, cuando fue la crisis. Salía uno tras otro, cosa increíble. Entonces ahí, bueno, empezó a gobernar el Cabildo provisoriamente, el Cabildo de Buenos Aires, y el Cabildo de Buenos Aires sometió a una estricta revisión todos los títulos y promociones que había firmado Alvear. Fusiló a uno de ellos, a uno de los de Alvear, pero iban a fusilar a más, y este gallo, el Francisco Antonio Escalada, chantó, gallo muy correcto, y metió preso a todos los que eran de Alvear.
en vez de matarlo. ¿Y ahí quiénes iban? Los tres Carreras. Los tres hermanos Carreras, para adentro, a la capacha. Entonces, se acordó en ese momento, como se había detenido la marcha de Artigas, se llamó a Ignacio Álvarez Tomás, este general, a tomar el cargo de director supremo. Interino, no definitivo. Porque el otro Posadas era por 2 años también. Esto era copiado a la cosa de los romanos. 2 años. Después rendía cargo y tenía que tener un juicio de residencia, o sea, tenía que rendir por aquello que había hecho en su gobierno. 2 años, que era como una dictadura de 2 años, pero que el pueblo se lo daba como ese poder total. Lo mismo pasó con Francisco de la Lastra y lo mismo pasó con O'Higgins. El director supremo no es un dictador, sino que es un dictador puesto por el pueblo. Puesto por el pueblo. Como por la necesidad del momento. Entonces ahí quedó este director supremo y se mostró benévolo y conciliador. Finalmente sacó a los Carreras. Dijo, ¿quieren que estos gallos son de Chile ya? Saquemos los Carreras. Los sacó. Carreras, 3, 4 días, salieron. ¡Oh, qué rico! Libertad de nuevo. Y él continuó con el decreto que había dado, hizo alguna cosa buena este Alvear, que era que había hecho un decreto en que obligaba, no sé si tan buena, a los comerciantes españoles a dar alojamiento a los refugiados chilenos. Claro, como los comerciantes españoles eran los más ricos, tenían casas que se convierten ahí unas piezas a los refugiados chilenos. Ya. Se alistan en el nuevo ejército, que van a pelear contra Artigas, porque Artigas hacía pactos y no los cumplía, porque uno era un anarquista, entonces lo que quería era ganar. Entonces ahí los chilenos que estaban en Buenos Aires, estos 700 soldados finalmente fueron reclutados para ir a pelear contra Artigas. Allá fueron a pelear los chilenos. Y en ese momento este nuevo director supremo llamó a Carrera y le dijo, a ver, cuéntame, ¿cómo es tu proyecto? Mira, mi proyecto, le dijo Carrera, es muy sencillo. Con 500 hombres míos, tú me pasas 1.500 fusiles y yo atravieso la cordillera por el lado de San Juan, que uno atraviesa y llega al Valle del Elqui, del Valle del Elqui a La Serena. Y en Coquimbo, La Serena, en la zona de Coquimbo, en la zona norte, yo me hago fuerte. Con estos 1.500 fusiles armamos un ejército de 2.000, con los 500 míos que van, más 1.500, o sea, hacemos un ejército de 2.000, y ese ejército de 2.000 lo financiamos con las riquezas de la minería del Huasco, que se habían descubierto en ese momento minas de cobre y de hierro. Bueno, ya. Entonces, como no sabe la realidad de Chile, le manda una carta a San Martín y le dice, mira, este es el proyecto del ex presidente de Chile, José Miguel Carrera. ¿Qué te parece? Entonces San Martín escribe y dice, es un proyecto infantil. En la carta, San Martín dice, este es un proyecto infantil. Primero vamos a perder 2.000 fusiles. Van a perderse muchas vidas, unos 300 muertos por lo menos. Estos van a cruzar la cordillera y al cruzar la cordillera al otro lado, los realistas van a ir en un ejército realista compacto, bueno, y los van a hacer picadillo. Y él dice que se va a financiar con las minas de Huasco, pero las minas de Huasco hay que producirlas. Y para producirlas hay que tener inteligencia metalúrgica, productividad, hay que hacer toda una organización, y eso hay que tener tiempo, y tiene que estar uno en paz para poder organizar eso, y eso no lo tiene el general Carrera, no, ni siquiera para la parte militar. Entonces eso va a ser un fracaso total, allá. Entonces ahí llamó este nuevo director supremo argentino, llamó a O'Higgins, le dijo, O'Higgins, tú que andas por acá, y tú te el otro como representante de los chilenos, dame tu plan. Y O'Higgins también hizo un plan un poquito mejor, pero también nada que ver, porque dijo, no, en realidad necesitamos 6.000 hombres, 4.000 hombres de línea, más 2.000 hombres de caballería, y necesitamos 4 ejércitos, uno que va a pasar por el lado del sur, otro por Aconcagua, o sea, cada uno por distintas partes y otro por mar. Entonces le mandó la carta, el director supremo, Ignacio Álvarez Tomás, le manda una carta a San Martín y le dice, ¿qué te parece el proyecto de O'Higgins?
Y San Martín dice, bueno, el proyecto de O'Higgins es un poco mejor que el otro, pero primero, no tenemos tantas tropas, no hay tropas para esto. Son 4.000 más 2.000, eso no existe. Segundo, esa dispersión en cuatro unidades diferentes es un proyecto de la derrota segura. O San Martín decía las cosas como son, ¿no? Es un proyecto de la derrota segura. Bueno, O'Higgins no era un gran estratega, no tenía dotes intelectuales tremendas. El mérito de O'Higgins es un mérito moral. Ese es el mérito de O'Higgins. El mérito es moral. Siempre tuvo papeles secundarios, sometido ahí, a cuando le tocaba. Siempre tuvo jefes arriba. Y eran jefes distintos, eran jefes diferentes, cada uno, y él tenía que adaptarse a cada jefe, pero por la causa se entregaba entero. Le quemaron su hacienda, le capturaron a su mujer, y a su madre y a su media hermana, que eran su corazón, su familia. Entregó todo. Ese es el mérito de O'Higgins. Bueno, viene la alarma por la expedición de Murillo. Murillo sale con... Hay una flota gigante que organiza el rey para ir a reconquistar. Y esa flota llegó a Tenerife, las Canarias. Entonces tú, ¿a dónde? A Tenerife es un lugar de paso. Entonces cuando llegaron a Tenerife, salió uno de estos barcos y llegó a Buenos Aires y dijo, viene una tremenda cuestión, vienen tremendo, vienen 10.000 españoles. Pero 3 meses después se supo que esos españoles se habían ido a Venezuela. Ahí tuvo que enfrentarse Bolívar. Pero fue imposible, era una tropa, era mucha fuerza, y se impusieron con una violencia, con una represión, que lo único que hicieron es que los venezolanos y los colombianos de ahora lucharan hasta el fin. Ahí llamaron al heroísmo, que no lo tenían tanto. Lo mismo que pasó en Chile, la misma cosa. Pero aquí era más fuerte, ¿eh? Yo creo que la guerra en esa zona era más cruda, mucho más cruda la guerra en Venezuela y en Colombia. Fernando VII anuncia que tiene 20.000 tropas más. Dice, comillas, con el objeto de acudir al punto donde convenga, sofocar el germen revolucionario malicioso y hacer respetar a las autoridades legítimas cuando no bastan los medios de dulzura que me dicta mi corazón. Cierre de comillas. Ese es el rey Fernando VII. Pensaban que iban a ganar y estaban ganando, pero es como... está pariendo esa historia en ese momento. España parió sin querer de su vientre, de su útero colonial, feudal, parió 20 repúblicas. Impresionante. No, pero no, Cuba fue después. Pero en todo caso, los hijos de España son 20. Somos 20. Impresionante. Impresionante la cantidad. Y el territorio, todo lo que era un coloso con pies de barro, inmenso, inmenso imperio. Entonces viene una historia muy entretenida, la expedición Corsaria. ¿Qué hace este director supremo en Buenos Aires? Dice, bueno, vamos a ir a hostigar al Pacífico, porque en el Pacífico no hay nada. Porque, ¿qué pasaba? Lo que le he contado, la flota española estaba hecha peure, no había nada. Había peleado contra los ingleses, Trafalgar, 1805. Después peleó, o sea, todo el rato hubo guerras horribles, estúpidas. El rey Carlos IV empezó guerras cuando fue la independencia norteamericana, apoyando a los revolucionarios, absurdo, o sea, no había coherencia ideológica, apoyando a unos gallos que eran, nada que ver, los liberales de Norteamérica, o sea, los grandes fundadores de Norteamérica. Bueno, habían se metido en pura guerra. Terminaron deshechos. O sea, España no había plata. Esos 20.000 hombres fueron después, no se pudieron ir como un conjunto, sino que salieron. En el fondo, como les dije, habían 27.000 hombres que salieron. Los primeros fueron los Talavera que llegaron a Lima y nos tocaron a nosotros los Talavera. Pero los demás, en grandes cantidades, a México, a Nueva Granada, que es Colombia, todo eso. Bueno, y Venezuela.
Entonces, no había una flota. En Chile estaba la Sebastiana, que era una fragata, que la tenían aquí para ir a abastecer a la isla de Juan Fernández y para ir a proteger Talcahuano, a moverse en Chile. Y el virrey del Perú no tenía nada, estaba desprotegido, solamente las fortalezas del Callao. Entonces ahí el famoso Guillermo Brown, que era el amigo de Mackenna, este Guillermo Brown, que había vencido a la flotilla española en Montevideo, este se hace cargo, le habían regalado a él, le regalaron la Hércules, que era una fragata, se la regalaron como agradecimiento los de Buenos Aires. La gente de Buenos Aires, el cabildo, toda esta gente, llegó y dijo, la Hércules para Brown, un regalo. Y después estaba la Trinidad y el Halcón, eran la Hércules, la Trinidad y el Halcón, con 1.500 marinos, 50 cañones, ¿ya? De todas las nacionalidades, pero con la bandera albiceleste. Ya. Y había otro más que se llamaba la Constitución, que lo reparó, lo armó todo, el cura Uribe, el vocal, el cura Uribe, el yunta de José Miguel. Y este cura Uribe llegó y armó hasta la Constitución y metió a puros carrerinos. Iban 80 ahí, 80 carrerinos en la Constitución, que era una cosa más o menos chica. Y ahí iba Pablo Vargas, el del Duero, el que fue a parlamentar en San Carlos, famoso Pablo Vargas, que venía de Chiloé y que quería ser patriota. Ahí estaba Pablo Vargas y estaba Nicolás García, que era el de la caballería, era amigo de Freire y había peleado con Freire. Bueno, entonces estaba la Hércules, que era de Brown, propiedad de Brown, la Trinidad, el Halcón y la Constitución. Cuatro. Con 1.500 marinos y 50 cañones. El 1 de septiembre se llega a un acuerdo sobre la repartición de las presas, las capturas. Eran nueve porciones. Una porción para el Estado, dos para Brown, para Guillermo Brown, el jefe, y seis para los oficiales y los marinos. Entonces el día 15 de octubre, tienen que gastar, el Estado argentino tiene que gastar 4.000 pesos, no es tanto, pero igual, en ese momento todo era pesado. ¿Para qué? Para que puedan ir estas naves a su expedición. El 15 de octubre zarpan. José Miguel permaneció por 3 meses esperando plata para poder viajar, porque ya cuando el pueblo se rebeló contra este Alvear, que era el amigo de él, entonces cuando ya viene este otro. Ya dice, le rechazan su plan, porque lo encontraron infantil, lo encontró San Martín infantil, y realmente no era un buen plan, igual que el de O'Higgins, tampoco era bueno. Entonces, dice, ya no puedo hacer nada aquí, no tengo gente que me ayude en Buenos Aires, le cargaba a los argentinos, José Miguel odiaba a los argentinos de esa época, que no hay que ver con los de ahora. Los argentinos de esa época eran muy parecidos a los chilenos, como les he dicho, nosotros éramos más parecidos, los argentinos, los chilenos, los uruguayos, todos éramos mucho más parecidos, y los peruanos, que entre los andaluces y los vascos. Dentro de la península era mucho más diferente que lo que ahora es. La península es mucho más homogénea ahora. España es más homogénea y nosotros somos más distintos. Los argentinos hablan raro para nosotros. En esa época no teníamos esos problemas que ahora el argentino tiene una manera de hablar tan diferente. Bueno, entonces José Miguel se mandó a cambiar. Se mandó a cambiar cuando llegó el Expedition. El Expedition venía, traía a Buenos Aires un cargamento de 10.000 fusiles de Estados Unidos. Y ahí, ¡pum! José Miguel Carrera, con la poca plata que pudo juntar, se embarca para irse a Estados Unidos. Y deja a su señora Mercedes Fontecilla con una hija en la pobreza. Y es auxiliada por los carrerinos que estaban en Buenos Aires. Y ahí hay una historia de sufrimiento, de pobreza, de soledad, de cartas, de tragedia amorosa. Ya empezamos a hablar de los húsares trágicos. Empieza la tragedia de los Carreras, realmente. Entonces, pero Carrera era un tipo que había ganado lo mismo que Hitler, no lo digo como una cosa negativa, pero Hitler tenía esa cosa positiva, que era audaz. Entonces, hacía unas cosas temerarias y le resultaban.
Y Carrera tenía eso también, hacía unas cosas temerarias, por eso los golpes militares fueron todos temerarios y en eso, salvo en la guerra que era totalmente vacilante, no podía. En la guerra, yo creo que la experiencia de España lo dejó traumado. Pero en estas cosas así diplomáticas, en estas cosas de canchero, de social, el tipo se fue a Estados Unidos a hablar con el presidente de Estados Unidos. Pero tenía apoyo, porque uno de los ministros, el que había sido embajador en Chile, el Poinsett, que después fue embajador en Buenos Aires, fue ministro del gobierno que había en ese momento en Estados Unidos. Y estaba David Porter, Porter. David Porter era el que había hecho, había ido a defender a las naves norteamericanas de los ingleses, que estaban las naves inglesas en esa guerra que había entre Norteamérica e Inglaterra, del 1812. Olvídate. Entonces vino ese David Porter, tuvo un gran lucimiento como marino, como corsario, digámoslo así, corsario legal, y que también conoció a Carrera y le tenía buena estimación. Entonces Carrera fue a Estados Unidos y le fue bien. Aprendió el inglés, cuenta él cuando le mostraron las iglesias evangélicas de allá, las protestantes, y él escribía cuando iba en el barco, decía, voy aquí en el barco con tales personas, pucha, la pena, la cuestión, es muy bonito lo que es el diario. Y cuando llega allá, dice, pucha, me entrevisté y después hice esto, estoy aprendiendo el inglés y después va a esta iglesia y dice, pero estos gallos tienen una religión ridícula, qué manera, qué ritos más ridículos. Bueno, para un católico, a mí me pasó lo mismo. Cuando fui la primera vez a un rito evangélico, lo encontré, pero espantoso. Después me acostumbré y he ido como, en mi vida he ido como 100 veces, o más de 100 veces, diría yo, a cultos evangélicos. Yo he sido evangélico en el fondo y también soy católico, pero yo soy católico que visita a los evangélicos. Los evangélicos no visitan a los católicos, es la diferencia. Bueno, no hablemos de esos temas. La expedición de Guillermo Brown. La expedición de Guillermo Brown. Vamos a contar la expedición de Guillermo Brown. La Constitución, ese barco de los carrerinos, 80 carrerinos, donde iba este gallo, el Vargas, Juan Vargas, el Chilote, el otro, el Nicolás, que no me olvidé el nombre. Bueno, todos estos gallos, imagínense, iba el Uribe ahí, el cura Uribe. Al doblar, al pasar por el Cadorno, lo agarró una tempestad. Ah, murió el cura Uribe, man. Le tenía tanta mala. Lo llegué a odiar, pero después me dio la típica, me dio penita al saber que se había ahogado ahí en esos mares fríos. El Chilote también, todos los carrerinos se hundieron ahí, iban con entusiasmo a pelear. Una pena. Ese se hundió. Los otros tenían que encontrarse, cruzar. Es que venir a Chile. Chile siempre ha sido una locura, porque venir a Chile siempre fue complicado, porque estaba el estrecho Magallanes horrible, lleno de naufragio, el Cabo de Hornos lleno de naufragio. Después está la cordillera, ¡buah! Los desiertos. Por eso que siempre estábamos relacionados con Perú, 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 Perú. Naturalmente con Perú, en aquellos tiempos. Ahora pasamos a la cordillera como nada. Entonces, bueno. Se tenían que ajustar a la isla Mocha. Ahí en la isla Mocha era típico. Llegaban a la isla Mocha, agua, tierra. La isla Mocha es lo más bello que yo he visto en mi vida. Se pasó. Yo fui a la isla Mocha. Buena. Realmente espectacular. Una belleza total. Y una sencillez total de la gente que vive ahí. Me fui escapando del 18. Dije yo, me voy a ir escapando del 18. Me iré a la isla Mocha. Llegué a la isla Mocha. Resulta que hay un pueblo ahí, y en ese pueblo de La Mocha, me fui a donde una señora que me servía unas cazuelas de ave, qué sé yo, y iba a caminar a los bosques. Caminaba la Isla Mocha entera en un día. Un día me demoraba toda la Isla Mocha, después me iba a leer, leía El reencantamiento del mundo, un pensador muy entretenido. Bueno, no tenía baño, así que llovía de repente, se ponía a llover y salía a mojarme, la ducha era en la lluvia. Y vino el 18 y dije, chuta, el 18 me quería escapar, el 18 no había nada, olvídate, la cuestión esta, había una cuestión
un espacio techado con una cancha de baby y de básquetbol, la típica. Y ahí estaba en la fonda. Y había gente como media rara porque los entrecruzamientos entre parientes, había unos medio así, medio como tontitos, qué sé yo. Pero ya me fui a dormir, no podía dormir porque la cumbia, no había cueca, pura cumbia toda la noche. Leyendo libros, leyendo libros. Llovía la cumbia toda la noche. Y en la mañana me levanto, miro por mi ventana y veo un hueón ahorcado. Se había ahorcado y llegó la gente. Todo el mundo iba ahí, lloraban. Llegaban en unas carretas a caballo en la Isla Mocha. Bueno, la Isla Mocha tiene miles de historias. Yo puedo hablar horas de la Isla Mocha, porque la Isla Mocha tiene historias en la época de la conquista, cómo eran habían dos tribus. Antes de los conquistadores españoles había una tribu en el norte, la tribu en el sur. Me encontraba en el sur con los evangélicos de la Isla Mocha. Los evangélicos están en todos esos lugares donde los católicos no llegan. Una raya, los católicos flojos. Ya. Y elitistas. Bueno, no hablemos de esas cosas. Ya, y ahí en la Isla Mocha dijeron, si no llega la constitución es porque se hundió. Vamos, siguieron. Objetivo, la Isla Juan Fernández. Llegaron a la Isla Juan Fernández y de repente estaban llegando a la Isla Juan Fernández y vino, les conté el otro, vino un surazo cuando usted está en la costa, si usted es un observador, los surazos son a cada rato. Tú vas al litoral central, te vas a Punta Tralca, te vas a, o sea, estás en Papudo, en cualquier lado, vas a ver. El surazo, cuando se agarra el sur, pero un surazo fuerte. Ya. Total, llegaron a juntarse después en la isla, llegaron a la isla, a una isla que no me acuerdo el nombre. Bueno, pero al norte de Lima, al norte del Callao. Y ahí el 21 de enero de 1816, la flotilla entra al Callao y levanta la bandera albiceleste. ¡A bombardear! Empieza un duelo de cañones. Tuvieron que irse. La cantidad de cañones que tiene eso fuerte, eso, no sé. 800, no me acuerdo qué cantidad de cajón. Era, le quito un cero, no eran 80, eran 100, no me acuerdo. Puedo exagerar si son 800, no, lo voy a, pero eso lo vamos a ver cuando vaya Lord Cochrane. Porque después Lord Cochrane fue con la escuadra chilena y con mejor suerte. Porque Lord Cochrane le sacó el trote al roto chileno. Le sacó trote. Y dijo Lord Cochrane: el mayor guerrero que yo he visto en toda mi historia que había recorrido en todos los países europeos es el chileno. Claro, sí. Con el machete llegaron, tomaron la corbeta Esmeralda. No, en esa época la Esmeralda, no era la Esmeralda del combate, era la primera Esmeralda que hubo en Chile, que la tomaron con una rapidez en un cuarto de hora. O sea, llegaba el chileno. Faltaba sangre para todos lados con los machetes, macheteando, 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 se acabó la otra. Cuarto de hora. En bote, se metieron adentro. Y los Cochran llegaba y decía: vamos a probar cómo son estos chilenitos. Y se paseaba por la proa del barco. Se paseaba por la proa del barco mientras tenías tú toda esa cantidad de cañones, que no sé cuántos eran, pero son cientos de cañones. Pero con mala puntería. Puntería peruana. Disparando, disparando. Puras cuestiones, estas reventones en el agua. De repente llegaron dos o tres impactos ahí cerca, a 2 o 3 metros de Lord Cochrane. Lord Cochrane dice: oh, chuta. Oh, vamos. Y cañoneando, cañoneando. Y el éxito de esa corbeta, la O'Higgins, la cañoneada que se mandó, dejó la escoba en los fuertes. Bueno, pero estamos hablando años antes, estamos hablando de 21 de enero de 1816. El 27 de enero, a Abascal se pone
Abascal dice, pero ¿cómo puede ser que estos hijos de la grandísima estén aquí? Entonces llama a todos a los comerciantes españoles, que los que tienen las lucas, le dice, pónganse. Ya, se ponen. 200 mil pesos. Esos 200 mil pesos para armar una flotilla e ir a enfrentar a estos piratas. En el fondo son corsarios legales de los patriotas argentinos. Después, el 26 de enero, hacen una incursión en bote para agarrar uno de estos pontones que estaban artillándolos. Entonces se meten y le dicen, ¿quién vive? ¡Ronda! ¡Estamos haciendo una ronda! ¡Mentira! Llegaron, se metieron estos pontones, estos lanchones con... Pero este lanchón estaba adosado a un barco, y en ese barco, en ese navío, había un destacamento de 50 soldados extremeños, o sea, de españoles que venían llegando. Entonces estos 50 soldados extremeños salieron, como tenían la costumbre de pelear, salieron con todo, bayoneta, tiro, y le dieron como huasca a los corceros argentinos. Tuvieron 25 muertos. Y tuvieron que salir con la cola entre las piernas. Terrible. No les fue bien. Pero afuera, el mar adentro, capturaron la fragata Consecuencia. Los nombres que le ponían. Consecuencia. El recién nombrado gobernador de Guayaquil. Ah, venía en esa fragata Consecuencia. El recién nombrado gobernador de Guayaquil que iba hacia Guayaquil. Y ahí habían otros rehenes más, o sea, tomaron estos Brown, tomaron los corsarios argentinos, tomaron ahí rehenes de buen pelaje y también de marineros y gente más de pueblo. Pero tenían un cargamento valioso que no se da el detalle, pero dicen que era un cargamento muy valioso. Entonces estaban felices. Y ya... entraron a cañonear otra vez al Callao, cañonearse, fueron rápido, y después fingieron que seguían para Chile, fueron hacia el sur. Todos los guardacostas que tenían gallos a caballo ahí en Pisco, qué sé yo, ¡ay, van! Pero ya en Pisco se iban perdiendo, y ahí ya a la vista, ahí doblaron para el norte, era para engañar. Y mientras tanto, Abascal armó una flotilla, que lo vamos a ver, pero una flotilla de seis naves. Sacó cañones de las fuertes, los puso ahí en estas naves para ir a enfrentar a los piratas argentinos. Y estas naves salieron con toda la pasión y fueron hacia el sur. Y llegaron a Chile. Eso lo vamos a ver después. Llegan a Chile, no hay que ver. ¿Por qué? Porque eso, los piratas argentinos lograron engañarlo y se fueron hacia el norte con el gobernador que iba para, con todos estos reos importantes y con esta captura de la fragata Consecuencia. Entonces iban cuatro, cinco naves hacia el 6 de febrero llegan a la boca del río de Guayaquil. Si ustedes lo ven en el Google, van a ver eso. Ahí dejó a los reos de menor rango en la pequeña isla del Muerto. Hay una isla que se llama El Muerto y dejó a los pequeños, en esa pequeña isla dejó a los de menor rango y se quedó con los de rango ahí porque la cantidad de gente, no, mejor la calidad. Vamos a quedarnos con los buenos reos. Rehenes. Y se acerca al puerto intimidando rendición. A todo esto se puso una alarma tremenda en Guayaquil. Chuta, ¿qué hacemos? Vieron ahí la cantidad de barcos, cinco, pero en el fondo eran cuatro. A ver, estaba el... No, perdón, tres. Eran cuatro total, porque eran cuatro los que salieron. La Constitución fue en la que se hundió. Entonces tenemos al Halcón, la Trinidad y el otro. Sí, está bien. Entonces... Pero estaban prevenidos, porque desde Lima habían mandado mata caballo a Guayaquil y por uno también por mar también para avisar de que andaban corsarios de los infames patriotas argentinos. Bueno, Brown va en la Trinidad
se mete, va con la bandera albiceleste y se mete hacia atacar Guayaquil. Pero ahí había tenía uno de los que había capturado, que era un que conocía todo eso, porque había gente de Guayaquil capturada, rehén, le dijo, no te metas acá porque viene la marea baja, vas a quedar encallado. Entonces Guillermo Brown dijo, no, estos gallos me están engrupiendo para que no haya. No, vámonos, vámonos. Y iban con una goleta que habían capturado y esa goleta la armaron y metieron gente al mando de quién. De Ramón Freire. Donde, si tú lees la historia de Barros Arana al detalle, punto por punto, te vas a encontrar con Ramón Freire aquí, Ramón Freire allá, Ramón Freire allá, después presidente de Chile, renunciaba, presidente de Chile, renunciaba, presidente de Chile, renunciaba, después vino la insurrección de los conservadores y se enfrentó a los conservadores como era liberal, ultraliberal, y llega a Constitución, y en Constitución putas, había una marejada y el tipo tenía que estar mojado, bajando cualquier cantidad de problemas, después vino la batalla del Ircay, fue derrotado, después lo mandaron para la Polinesia, y en la Polinesia lo nombraron rey de la Polinesia, y se agarró a todas las polinésicas, etc. Es un personaje maravilloso, Ramón Freire, pero siempre se encuentra. Acuérdense que lo hemos nombrado en Talcahuano, cuando fueron a tomar esa... Ya se me olvidó el nombre. Cuando estábamos en Talcahuano, había Ramón Freire. Era capo para eso. Ir en un bote grande y asaltar los barcos. Siempre Freire en todas partes, cuando pasó San Martín lo mandó por el sur, lo vamos a ver. Freire siempre ahí. Después se quedó en Concepción con todo lo duro que era Concepción. Todo lo duro que fue Concepción, ahí se quedó. Tuvo que enfrentar a Benavides. Tuvo que enfrentar la Guerra Muerte. No, Freire es lo máximo, lo más lindo que hay. El 8 de febrero tomó el fuerte de 12 cañones que había ahí, la batería de la ciudad, y después otro fuerte con 4 cañones de bronce, estupendo, y tomaron prisioneros. Y de ahí se fueron al Fuerte San Carlos. El Fuerte San Carlos lo tomaron, y en ese momento salieron los curas a las calles, aleonando a la gente. Vienen los demonios, los patriotas, el demonio, los que vienen inspirados por Satanás. Bueno, y todas estas cosas que las cuenta, siempre cuando cuenta, porque Barros Arana es un come fraile, que come a los curas, odia a los curas, entonces nos odia, nos odia, entonces me da risa, porque a mí Barros Arana me logra sacar carcajadas. ¿Cómo puede estar leyendo un libro de un viejo con una elegancia y el tipo está escribiendo con odio? Él no está haciendo humor, pero uno ya lo ve con humor, porque es una cosa divertida. Bueno, no tan divertida en ese momento, porque la gente salió de las casas, de las calles, todo, se armaron de lo que sea para ir a atacar. Y en ese momento tomó la mala decisión, hubo un fortín improvisado de los de la ciudad ahí, llegaron unos acuerdos, pero después de eso, que podría haberse quedado ahí todo, tomó una mala decisión Guillermo Brown y no hizo caso a esta cuestión de las bajas mareas y se fue con la Trinidad, creo, la Trinidad, y se fue y de repente le llegó la baja marea y la baja marea, y eso uno lo ve en Google, ¿eh? Cuando ve Guayaquil se ve esa cosa. Cuando son de poca profundidad, la foto satelital es blanquecina, el río es medio verdoso y después blanquecino. ¿Por qué? Porque es de muy baja profundidad. Están afectos a las mareas, son casi el mismo nivel del mar. Entonces, bajó la marea y esta embarcación quedó ahí, media escorada, con los cañones inutilizados. Y justo quedaron con la mala suerte que quedaron frente a unas cuestiones de madera ahí que habían. Y ahí se pusieron, llegó el pueblo, todo el pueblo, y habían 50 fusileros de línea ahí disparando. Empezó a haber una mortandad de argentinos y de marineros ahí, tremenda. Una tremenda mortandad. Y llega el pueblo a degollar, empiezan a hacer unas cosas tremendas por este azuzamiento de los curas. Entonces,
Brown va con una mecha y le dice, si ustedes siguen así, yo voy a reventar y todos vamos a reventar porque aquí está la Santa Bárbara, la pólvora. Voy a meter el fuego en la pólvora. Aquí tengo el fuego, así que córtenla. Y además llegaron también, estaba el gobernador de Guayaquil, que el gobernador de Guayaquil era un gallo decente, y dijo, a contener y a tratar de apaciguar a la gente, para que no siguiera la mortandad. A todo esto, quieren agarrar a Brown, y Brown saca la ropa, la deja ahí, se manda para poder nadar bien, se va pilucho nadando para llegar a la goleta de Freire. Pero van en bote la gente y lo agarran, y el tipo, como hay a pilucho, me dice, por favor, déjame ir. Ya, lo pesca la bandera y se envuelve en la bandera argentina y va en pelotas para allá. Entonces ahí el gobernador después en pelotas el hombre con su bandera argentina y ahí lo visten y lo capturan. Entonces los otros que vieron todo esto, que estaban afuera ya a la boca del río, a la entrada del río, que supieron todo esto, volvieron a atacar y atacaron fuerte. ¿Para qué? Para poder recuperar a su jefe y para poder hacer una transacción. Porque poder recuperar la embarcación. Y llegaron a un acuerdo, y este acuerdo después llegó a oídos de Abascal, y Abascal dijo, el gobernador de Guayaquil es un penca, pero no, era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tenían rehenes a gente importante. Y pagó 22.000, el gobernador de Guayaquil pagó 22.000 pesos por la fragata gobernadora que había sido apresada. Y se produjo el intercambio de prisioneros y además les regaló un cargamento de trigo y pudieron sacar la Trinidad a flote y llevársela. Y Brown, en el intercambio de prisioneros, salió Brown y llegó el nuevo gobernador enviado por el rey a Guayaquil, nuevo gobernador de Guayaquil. De ahí salieron estos piratas magníficos, se fueron a la isla Galápagos. En las Galápagos hubo una pelea entre Brown y el otro, que tenía apellido francés, por las presas. Que esto no, que esto es para mí, esto es para ti, la cuestión, ¿dónde se divide la cuestión? Total, que este de apellido francés se mandó a cambiar con su embarcación y Brown quedó con dos, con la Halcón y con la Trinidad. Y con las dos se fue hacia el norte, se fue a la costa colombiana. Y ahí en la costa colombiana estuvo 6 semanas con una tensión nerviosa tremenda porque llegaron a un pueblo. Esto se llama la costa colombiana, se llama Costa de Chocó, que es una costa muy verde, de mucha lluvia, ya es totalmente selvático. Y entonces ahí está el halcón, lo reflotan y ven que estaba. Que le querían reparar, se escora, se da vuelta y se va a pique. Perdieron el halcón. Entonces se quedaron con una pura embarcación que tenían que repararla y sabían de la gente de ahí que los españoles habían vencido en toda la parte andina, toda esa parte andina, el río Magdalena, todo eso estaba con los españoles venciendo y que venían para acá el famoso. Tenía un nombre, bueno, lo mismo en realidad. Pla, Antonio Pla, que era uno de los generales españoles. Y Pla venía con sus tropas, entonces te decía, si llegan en cualquier momento, nosotros tenemos que zarpar inmediatamente. Pero al mismo tiempo estaba preocupado de la flotilla de Abascal, que podía ir para allá. Pero la flotilla de Abascal está en Valparaíso, había ido para otro lado, afortunadamente. Entonces al final, estos 6 semanas de tensión, y zarpan. Y tiene que dejar a 40 marineros en tierra y mucha mercadería, porque no podía, mucha mercadería capturada, porque no podía realmente llevar toda esa carga de marineros y de mercadería. Y se va a las Islas Galápagos, donde no había nadie, y ahí matan 70 tortugas y las faenan, las salan para llevar víveres para irse sin parar. Se fueron, agarraron un viento. Y se fueron hasta el estrecho Magallanes, doblaron y llegaron a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, una fecha, bueno, aquí tengo anotada la fecha. Primero de junio, no, eso fue cuando dejó allá. Llega a Buenos Aires.
Bueno, entonces, pero encuentran Buenos Aires, que este Buenos Aires está bloqueado por una flota portuguesa. Los portugueses mandaban en Brasil, los portugueses tenían apetito. Los portugueses querían agarrar todo lo que era Uruguay, igual como los brasileños después, que fueron los Brasil independientes, como les dije, este, como un bombín de bicicleta, y apretaron a los pobres uruguayos. Y se comieron la mitad de Uruguay. Todo lo que era Uruguay, Uruguay era el doble de lo que es ahora. Bueno, y los portugueses querían hacer eso, y este gallo venía con todo, quería ser recibido triunfalmente, porque en realidad lo había hecho muy bien. ¿Y qué pasó? No pudo llegar a Buenos Aires y tuvo que pasar toda la costa de Brasil, que es enemiga, en el fondo era enemiga en ese momento, y llegar a Barbados. Y en Barbados tuvieron un montón de complicaciones y estuvieron hasta, y volvieron después en 1818, o sea, 2 años después. Esa es la historia de Guillermo Brown, ¿no? Las consecuencias de todo esto. Las consecuencias no fueron buenas en el fondo. ¿Por qué? Porque lo que dice Encina dice, gracias a esta aventura, Abascal equipó 6 naves con 122 cañones, con 820 marineros, 201 soldados veteranos de línea y plata y toda la cuestión para que esta flota se mantuviera. Y eso era un desafío más para San Martín y para Higgins. Cuando después ya tenían la famosa expedición libertadora del Perú, tuvieron que ponerse, mirar bien alto, bien elevado, en el sentido de contratar a Lord Cochrane. Lo contrataron en Inglaterra. Lord Cochrane era lo máximo que había, o sea, era lo mejor de ese momento en el mundo. Tipo extraordinariamente prestigioso y de gran abolengo también. Entonces este Lord Cochrane tuvieron que contratarlo. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Y en Chile, ¿qué es lo que produjo en Chile durante todo ese año? 6 meses, digamos, más o menos, la paralización total del comercio, que fue penca para Chile en ese sentido, y perjudicó muchísimo a los presos de Juan Fernández. Porque los presos de Juan Fernández, la fragata esta que iba a abastecerlos de víveres, le llevaba trigo, para que hicieran pan o qué sé yo, cosas que le llevaban, que llevarían. Entonces, esta fragata que se llamaba la Sebastiana, donde los habían llevado a los presos, acuérdense que eran puros viejos, respetables, que estaban ahí. El listado se los di la otra vez. Los tipos en un apellido Valle, el otro, qué sé yo, Izaguirre, Rastro, y así, unos apellidos, unos gallos que eran de la aristocracia, pero viejos y que habían formado parte de la Junta, del Congreso y todo eso. Y esos estaban ahí, bueno, pasando muchas penurias, y ahí con esta cuestión de los Brown, de estos piratas argentinos, la Sebastiana se guardó en Puerto, en Valparaíso, y no salió. 6 largos meses. 6 largos meses donde no les llegó nada. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Los pescadores. Entonces tenían ellos unos que, entre los soldados que vigilaban y de los presos, algunos jóvenes, que suyo estaba el Bernardo Beric Mitado, estaba Manuel Blanco Encalada, que era jovencito. Los jóvenes se fueron adiestrando en lo que era la pesca. Entonces comían pescado todo el rato. Pescado. Y esa era la fuente de... Y acuérdense que les conté que hubo un incendio que quemó mucha ropa, porque la ropa en esa época no es como ahora, que ahora nosotros tenemos los closets llenos y podemos regalar y botar ropa. No. Esta cuestión hasta hace poco, yo cuando era niño, veía cómo era escasa la ropa. Había escasez de ropa. Entonces los que tenían auto eran los cuicos. Los que tenían ropa buena eran los cuicos, o los burgueses, o aristócratas, lo que quieran llamarlo. Y en esa época, como les decía yo, el roto chileno era una idea positiva. El roto chileno era como la identidad, que era como el 70% de la población. Pero el capitalismo que implantó Pinochet hizo desaparecer en una generación al roto chileno. Ya no existe. Ya no lo encuentro. Y me encuentro con gente que
El papá andaba con OJ, que era un campesino con OJ, y ahora este gallo está trabajando en mi empresa, y el tipo es un cobrador, pero usted que no sé cuánto ganará, 400, 500 lucas, 600 lucas, o más quizás, pero ahora tiene, ahora lo que quiere es ir a Suiza y anda con su iPhone y a otro mundo. Cambió totalmente. Entonces, en esa época era peor. En Chile era lo último donde llegaban las cosas. Tenían que pasar los barcos por el Estrecho Magallanes, por el Cabo de Hornos. Se hundían con toda la mercadería. Se venía lleno de tejido. Se hundían. Podían traer las telas y las armaban en Chile. O podían venir hechas las prendas. Pero era una cosa muy valiosa. Bueno, se quemó todo eso. Después vino una inundación. Después, en esos 6 meses, pasó una fragata que se llamaba la Perla, o la Paula, la Paula. Resulta que los gallos dijeron, ¡ay, ay, pa, 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 pa! Había unos cañones, así que, no sé, no creo que hayan disparado cañones, estoy imaginándome, los gallos. Salieron en el bote que tenían, que era el bote pescador, con los pescadores, que eran de los que habían ahí, eran los más marineros. Llegaron a este barco que venía cargado con trigo para Chiloé. Y pasó, venía en una ruta comercial. Iba a ir a Chiloé. Y en ese momento, el capitán del barco dijo, bueno, no, llegó a la bahía Cumberland, llegó este bote, se amarró al barco, conversaron y de repente llegó un viento y se fue con bote y todo. Perdieron a todos los marineros, a todos los pescadores, a los especializados en pescar, porque pescar no es fácil. Para pescar hay que tener talento. Uf, hasta que al final se supo que ya no había ningún peligro de corsarios argentinos y llegó la Sebastiana. Imagínense la alegría de los pobres viejos, en harapos, medio desnudos, viviendo en chozas, gallos que vivían en palacio. La sufrieron mucho ahí. ¿Y cómo se entretenían? Imagínense Manuel de Salas, que era un anciano, pero le hacía clases orales, porque no tenían ni papeles, entonces le hacía clases de botánica, de astronomía, de matemática, que sacaban las cuentas mentalmente. Hacían mapas en la Tierra, empezaban a hacer mapas para enseñarles geografía. Entonces cada uno tenía un saber, eran todos bien sabiondos, así que cada uno era una verdadera universidad de presos. Y ahí había un jefe, el jefe que había ahí, era Talavera, o sea, era del regimiento Talavera, que podría decir un tipo penca, malo. Nada. El tipo se hizo amigo de los gallos, todos los guardias se hicieron amigos y compartían la escasez. No hubo una relación de opresión ni de represión. Y ese español después fue cuando se le dio el mando del regimiento de Valdivia y peleó en Maipú. Y después de Maipú lo querían castigar y todo eso, y todos los presos dijeron, no, este gallo es el ser humano más maravilloso que hay, por ese español, que fue lo más lindo que hay, como el cuidador, el jefe de la prisión. Bueno, ¿se acuerdan que Osorio, que era un tipo bien intencionado, quería que esto se cortara de una vez por todas porque le daba cargo de conciencia, porque eran órdenes del virrey Abascal? Entonces mandó a don Luis Urrejola y a don Juan Manuel Elizalde. Los mandó con 12 mil pesos, que era harta plata, para que llegaran a hablar con el rey. Salieron el 28 de marzo de Valparaíso y llegaron a hablar con el rey el 16 de octubre. O sea, el 28 de marzo salieron de Valparaíso y cuando se entrevistaron con el rey fue el 18 de octubre. Pucha, peripecia, un viaje lleno de cuestiones. Todo era peligro, todo el mundo peleando, todo el mundo una lata. Entonces llegaron estos gallos,
a La Coruña, en Galicia, y en Galicia había una insurrección de los liberales contra el rey. Guerra. Le quedaron ellos. Como eran realistas, se hicieron los cuchos, nosotros no somos nada, y de ahí se fueron y llegaron donde el rey. Y convencieron al rey. Y el rey logró un edicto, y ese edicto lo mandaron para que le llegó a Marco del Pont, al nuevo gobernador. Y estos gallos llegan allá, hablan con el rey, y el rey le dice, mire, hay un nuevo gobernador, pero si nosotros venimos por Osorio, no. Que Osorio es como la wea, pa, 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 pa. El rey. Pero si Osorio es maravilloso, es lo más lindo que hay. No, no. He recibido muy malos informes de Osorio. Y he mandado a un nuevo gobernador, que se llama Casemiro Marcó del Pont. Blablabla. Ya. Y estos gallos están ahí, chuta que lata. Y después los acusan, Marcó del Pont, manda una carta para allá, y el virrey Abascal también, dice, este gallo Urrejola, que había sido un chileno, el Urrejola y el Insalda eran dos chilenos, pero guerreros, los tipos se entregaron la causa al rey. Urrejola es el que elaboró la estrategia para hacer que Carreras saliera, hiciera una fuga y saliera de Chillán, de la prisión de Chillán, para que fuera a hacer un golpe de Estado. Y el gallo lo pensó y dijo, así va a ser, y así fue. Ese era Urrejola. Entonces, y el Elizalde no lo nombraba, tuvo varias participaciones, no lo nombraba porque con ese apellido no me gusta por el Elizalde de la bachelería. Bueno, entonces, estos gallos después, pucha, fue tremendo, le hicieron un juicio. Dijeron, tú engañaron al rey. Los gallos fueron de buena fe. Engañaron al rey. Finalmente no volvieron nunca a Chile, los pobrecitos. Con tristeza los mandaron. Porque, bueno, Chile ya era patriota después. Había venido a Chacabuco, estaba O'Higgins gobernando y estos gallos ya no había dónde ir. Pero también los juzgaron. Ese era el absolutismo, era súper arbitrario e injusto. Y esto uno lo ve desde el comienzo. Si empieza a leer la historia, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Las arbitrariedades de los reyes y esta cosa del alto mando que se peleó, Abascal se defendió por una cosa de vanidad con Osorio y perjudicó a la revolución, o sea, perjudicó a la reconquista española de toda Hispanoamérica, porque el hecho de que San Martín recuperara Chile fue fantástico, fue una cuestión, una propaganda subversiva maravillosa. San Martín fue increíble en ese sentido. Entonces, y después fueron a atacar a Lima. Entonces, huevón, Abascal, ahuevonao, estúpido, ahí la cagaste. ¿Por qué? Porque Osorio se la podía. Osorio administraba bien Chile. Deberían lo dejado con libertad de criterio. Osorio habría traído a los viejos de la isla para acá. Viejitos, vayan a sus casas. Olvídense de la hueá. Cerremos la isla. Dijimos la botada. Bueno. Y terminaron estos pobrecitos en una, estos realistas chilenos, comiendo de su propio veneno, pobrecito, comiendo despotismo, siendo ellos realistas, los mandaron a las Filipinas. Y ahí murieron, echando de menos Chile. Bueno, Marcó del Pont salió en un barco a Chile. Y el 23 de diciembre, llega a Valparaíso. ¡Oh! Y ya les conté, con un enjambre de servidumbre. Y con los cajones, que ya dice que eran 15 cajones, no, porque ahora, bueno, lo que dice, hay diferencias en las cifras entre Barros Arana y Encina. No sé a cuál creerle, en tropas, en siempre hay diferencias. Entonces yo no sé a cuál creerle. Yo creo más a Barros Arana. Entonces, bueno, un montón de cajones con ropa estupenda, con todos estos siervos, llevó en el barco un carruaje con unos vidrios de cristal maravillosos, con unos, yo no sé, esos lenguajes enchapados y cuestiones. Bueno, todo
espectacular, apoteósico. Ya le habíamos dicho que en el fondo este Casimiro Marcó del Pont era una revista. Era el hijo de un comerciante. No tenía realmente linaje. Entonces los gallos que no tienen linaje, que tienen su papá se hizo rico, los tipos son subidos a chorro y no saben hacer las cosas. Porque son recién llegados. Entonces se creía la muerte, quería puros títulos, quería que lo ascendieran a virrey del Perú. Él creía que lo hacía fabulosamente bien. Y además que vio en España, él vio la entronización del absolutismo en España y cómo Fernando VII triunfó en España, aplastando a los liberales. Entonces dijo, esto lo voy a hacer yo también acá. Claro. El 25 de diciembre se entrevista con Osorio, 1815. El 26 toma el mando, ya les dije cómo se presentaba, como el marqués del, o sea, el no sé cuantito de esto, del otro, eran 10 filas para abajo. O sea, tenía no sé cuántos títulos había puesto. Y que era una cosa absurda, porque era como una ingenuidad y una fatuidad al mismo tiempo. Entonces, y además era afeminado y llevaba hombres al palacio. Entonces, esa cuestión mala. Para esa época no estaba muy bueno. Ahora sería lo más que hay. Maravilloso sería ahora, ¿no? Entonces, bueno, llegó con su carruaje y llegaron todos los carruajes de la ciudad, todos a rendirle pleitesía a este. Y se hizo como si, dice Encina, como si todos supieran que era la última vez que se iba a hacer un recibimiento de un gobernador en Chile después de 260 y tantos años de eso que fue siempre la regularidad del absolutismo de la colonia. Ya. Entonces, se hizo con una pompa impresionante, porque fue la última vez, como que todos pensaban eso. Y dio su discurso a las tropas, y dio su discurso a la gente. La gente decía, esto es una broma, es una burla, este gallo es demasiado cuico, pero es un cuico relamío, afeminado, fatuo, creído. Bueno. La gente se apiñaba para ver al representante del más benéfico e incomparable de los soberanos. Las casas con flores, con vistosas colgaduras. En la noche toda la ciudad vestía toda iluminada. Inmediatamente llegó y dijo, este palacio hay que arreglarlo. Así que se empezaron a arreglar el palacio y se gastaron 12,000 pesos en arreglar el palacio. Y en esos mismos días llegó el famoso obispo Villodres, el que había sido obispo de Concepción, el que luchó contra los patriotas 100%, y ahí dio, fanático, llegó y se encontró con el obispo Rodríguez Zorrilla, que el otro obispo, el de Santiago, los dos ahí fanáticos del rey, estaban fascinados. Justo en ese momento estaba ahí se encontraron todo en ese momento por casualidad lo más realista de lo realista. Marcó, dice aquí Barros Arana, dice, Marcó solo veía la parte aparatosa del gobierno. Aquí me da risa. La parte aparatosa del gobierno. O sea, como la imagen, era como marquetero. Entonces vino la alarma de la expedición de Guillermo Brown, que había andado Guillermo Brown ahí. Y Marcó era tan desubicado que le pide a los ingleses, porque no tenía barcos, y le pide a los ingleses que estaban en Valparaíso, había fragatas de guerra, que por favor le ayudaran a... Y los ingleses, si nosotros somos neutrales, ¿qué vamos a estar peleando con? Le ofrecía, ustedes, si capturan a estos piratas argentinos, todo eso va a ser para ustedes. Ya, olvídense. La respuesta, hubo dos peticiones, dos cartas. La primera fue muy respetuosa y después la segunda el inglés le dijo, ¿sabe qué más? Olvídese. Castigos. Y empezó este gallo aceleradamente, porque realmente hay que, el tipo se tomó, si hubiera tenido falopa se habría falopeado, porque el buen andaba loco. Empezó a enumerar, o sea, el cambio de timón era hacia la represión. Con Osorio andaban todos felices, pero ahora la represión. ¿Cuál es la represión? A los nobles.
Si el noble anda hablando cosas o cosas, la pérdida de los bienes, la confiscación y el encierro en los castillos. A los plebeyos, 10 años de presidio por colaborar o ser patriota y 50 azotes. Además, todo esto era innecesario. Si estaban todos tranquilos, ¿cuál es el problema de poner más represión? Los que amparen a los que desertan o los que fomenten o estimulen la deserción, pena capital. Los que aún posean armas, pena capital. La horca fue puesta en la plaza de armas. Marcó está repitiendo todo lo que vio en España y se cree que eso le va a atraer ascensos y mejores y más titulaciones, más títulos, hasta llegar a tener el título nobiliario. Las inspecciones domiciliarias las hacía el mismo Vicente Zambruno, el capitán de los Talavera, que era que Vicente Zambruno había sido fraile franciscano. Y le tocó, cuando llegó el ejército francés a invadir España, le tocó el sitio de Zaragoza. Y él, como fraile, por su espíritu patriótico, se puso a pelear y se destacó por ser un tipo de una valentía absoluta, un arrojo absoluto. Entonces, este gallo, Vicente Zambruno, pasó de fraile a militar y llegó a capitán de los Talavera, que era el batallón selecto, como les digo, eran boinas negras de España, los gallos más duros, los más insensibles, esos son los Talavera, salvo esos que fueron a la isla Juan Fernández con ese capitán, que lo vamos a nombrar por ahí, porque me acuerdo el nombre de ellos, lo tengo que nombrar. Ese fue una excepción, porque siempre hay excepciones. Y todo este mito de los Talavera, esta mitología es verdad, no es mitología, es cierta. O sea, esta caricatura es cierta. La caricatura de Marcó del Pont es cierta. Yo estaba una vez en un asado. Estaba en un asado y de repente yo estaba medio curado, había tomado harta, y llegó un gallo con unas patillas así. Y recontra cuico. Entonces yo le dije, oh, tú te mereces Marcó del Pont. Y todos se cagaron de la risa. O sea, la gente sabe quién es Marcó del Pont. Es como una cosa de la cultura de chilena. Quedó para siempre famoso. Entonces, Vicente Zambruno, que era este fraile soldado que tenía al rey y tenía a Dios aquí, no aceptaba ninguna cuestión rara. Entonces, el que registraba las casas. Marcó lo elevó al rango de teniente coronel y lo transformó en su consejero. Porque quizá Marcó del Pont lo vio como muy macho. Le dijo, este gallo es un gallo muy macho, me gusta. Y es un gallo que, este es el consejero que necesito, un gallo que sea distinto de mí, un gallo que es arrojado, valiente, porque él no era valiente. Era cobarde. Entonces, bueno. Y nombró el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública. ¿Se acuerda que antes habíamos hablado que Osorio puso el Tribunal de Vindicación o Tribunal de Purificación, que era donde los gallos iban a pedir disculpas y qué sé yo? Era una pura cuestión nomás para, era una cosa para que reconciliación en el fondo. Era reconciliación, tribunal de vindicación. Pero ahora estaba el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, que estaba copiado de España. Se reprimen, se castigan las conversaciones, las reuniones, y se toman también hasta temas de delincuencia común. Se mata, se puede matar, se puede amputar miembros, dedos, mano. Se pueden amputar miembros. Ahí se instala la tortura. Se devuelven a la isla Juan Fernández los que había absuelto Osorio. Quedan unos pocos, se los devuelve. Y no obedece al rey, porque llegó el edicto del rey. El edicto del rey se hizo público y todo el mundo dijo, qué lindo el rey, maravilloso, qué linda cosa más linda, van a volver la gente de Juan Fernández. Y Marcó del Pont dijo, chuta, esta cuestión dejémoslo como que no pasó, se hizo el hueón. Y escribió al virrey del Perú, el virrey del Perú también le dijo, no, olvídate, esa cuestión, el rey está equivocado, está equivocado. Pero estaba Santos Izquierdo, que era el número uno
en el linaje de todos los españoles que había en Chile, el que tenía más linaje era Santos Izquierdo. Entonces Santos Izquierdo, el que se presentó para la... No lo podían obviar, porque el que se presentó como caballero de Montesa y que tenía una serie de linajes que venían de la época de la lucha contra los musulmanes, porque había tenido los antiguos... Entonces él, el que tenía más prestigio, se enfrentó fue al palacio varias veces a enfrentarse con Marco del Pont, porque obedeciera al rey y para que devolviera la gente de Juan Fernández. Ese es antepasado directo mío. No le hizo caso. Era la voz de los más decentes que habían en ese momento. Bueno, los bienes secuestrados a los patriotas no se podían vender. ¿Por qué no se podían vender? Porque la gente decía, ¿y si viene San Martín? Y bueno, si viene O'Higgins, y si la gente se rebela, y si se acaba esto, esta cuestión yo la voy a haber comprado y después se la van a entregar al patriota. No, en realidad no. Entonces al final nombraron una comisión también. Esa comisión en febrero de 1816 se decidió arrendarla por un año. Y ahí resultó. Entonces, ya, lo arrendamos por un año, perfecto. A ganar plata con esas propiedades de los patriotas. Después se le ocurrió a este hombre, al Marco del Pont, hacer un fuerte en el Cerro Santa Lucía. Quedan dos fortines, uno al sur y otro al norte. Y poner unos cañones ahí para mostrar a la población de que esto era el dominio sobre la población. El fuerte no tenía ningún sentido de realidad militar. No tenía ninguna. Entonces mandó a llamar a Ordóñez, que era un ingeniero militar. Ordóñez fue el que después artilló Talcahuano y defendió Talcahuano y le ganó el gallito a Higgins. Ordóñez. Entonces Ordóñez era un gallo capo y dijo, esto tiene una cabeza de pescado. Pero no se atrevían, como cuando pasaba con Hitler, que los generales le decían, pucha, my Führer, nosotros nos conviene irnos por acá. ¿Qué me dices tú que no tenés idea? Eres un huevonado. Si por acá tenés que ser. Ya, listo. Desastre, la Wehrmacht. Toda liquidada. Bueno, aquí lo mismo. Entonces los gallos preferían el halago, todo el rato el halago. Halaguemos a este gallo. El fuerte Santa Lucía se ocupó mucha plata en eso, que fue una lecera, y se pedía gente para trabajar, y las gallas, nadie quería trabajar. Ninguno quería trabajar. Entonces se encontró este gallo con el problema de la idiosincrasia. Después, el 5 de febrero, nuevos impuestos al azúcar y yerba mate y a otros más. Empezó a poner impuestos. El 13 de febrero se prohíbe, fíjense esto, el 13 de febrero se prohíbe la diversión vulgar o grosera, no solo en las calles, sino también en las casas. Eso es aquí en el poto para el chileno. Porque la diversión chilena hasta el día de hoy es vulgar y grosera. En las calles y en las casas. Pero ¿cómo van a prohibir que se diviertan en las casas? Se castiga el uso de correos no autorizados. Porque los correos no autorizados eran una cartita para acá. Oye, mándale esta cartita. Entonces esa carta no era interceptada. Una carta de patriotas, entre patriotas. Entonces, si tú hacías una misiva, la doblabas y se la mandabas con alguien, corrías penas del infierno, azotes y cuestiones. Entonces, ¿para qué? Para que todo fuera por el conducto del correo, y el correo iban y veían cuáles interceptaban y cuáles no. Se interceptaba la correspondencia. Bueno, San Martín también lo hacía. El 14 de febrero hay otros reglamentos sobre el aseo de la población. Olvídate. Esa cuestión impracticable. Y sobre las ferias de abasto, cómo tienen que dejar limpio. Si ustedes van a ver las ferias, hasta el día de hoy, las ferias son los mismos. Y el aseo de la población ha mejorado con el capitalismo, nada más. Antes el aseo era bien, bien, mucho que desear, antes de que existiera el capitalismo. Así como no había zapatos, no había ropa, la gente era ignorante, el capitalismo ha traído a la gente. Uno dice, bueno, que este gallo le falta. Bueno, y antes, como era el papá, eran brutos, y ahora estos chocallos ya es así. Bueno, paso mis avisos comerciales.
Había un ambiente de adulación que no les permitía darse cuenta del descontento. Todos los gallos adulando, adulando es haciendo la paga. Ya. Porque lo que más le gustaba a este Marco del Pont eran los halagos y los aplausos. 24 de marzo se cumple y se celebra el segundo aniversario de que Fernando VII salió del cautiverio y volvió al trono. ¿No es cierto? Volvió al trono. El 15 de abril, Domingo Antonio Izquierdo Jaraquemada, hijo de Santos Izquierdo, que por provenir del señorío de Tejada, le hace unas loas, va a la Universidad de San Felipe, y este gallo era un académico de la Universidad de San Felipe, que es el antepasado directo, no, y le hace unas loas al Marco del Pont, que yo me reí, y no quiero leerlas. Y después escribe Barros Arana, porque lo que más le da odio son los curas y los relamíos, los cuicos relamíos. Entonces dice, comillas, dice, prodigándole las más inauditas alabanzas y comparándolo con los más brillantes de la historia o de la mitología. Esto es lo que hacía este pasado. Decía, revelan, junto con la depravación del gusto de las autoridades académicas, la debilidad de criterio de los que reciben las alabanzas. Sí, una cosa es el que alaba y el otro es el huevón que se traga la alabanza. Como dice Nietzsche, si tú alabas a alguien, el tipo penca se molesta. O sea, el tipo penca le goza. Y si tú halagas a alguien que es noble, se molesta. No quiere el halago. Bueno, y hay que entender que Marco del Pont tenía la culpa. La culpa la tenía la corte de España que mandó a este huevón. La culpa la tenía el virrey Abascal por quitar a Osorio. Cuando empezaron a llegar noticias, cada día llegaban noticias. Cuando llegaba un barco a Valparaíso, noticias. De las otras regiones. Todas sometidas, salvo Argentina. Todas sometidas. Todas sometidas al poder de Fernando VII y siendo reprimidas a concho. Entonces creían que el éxito era total, siquiera los puros argentinos nomás. Pero estaba San Martín. Quedan los puros argentinos nomás. Y ya van a llegar, van a mandar una expedición al Río de la Plata. Nunca funcionó. Nunca lo hicieron. Dice, entonces, ¿qué pasa con esta camarilla que estaba rodeando a Marco del Pont? Decían, si la Reconquista está afianzada en toda América, entonces hay que darle más a la represión. La represión es la que nos va a dar a nosotros la victoria total, como había pasado en España. Nada que es la cuestión. Comillas, borrar todo espíritu de rebelión. Comillas. En mayo llega el primer navío al paraíso que llega directo de España. Alegría, alegría, porque se establece una normalidad con España. Una normalidad rarísima, porque se demoraba muchísimo. Marco del Pont esperaba nuevas condecoraciones y creía que su popularidad iba a ir en aumento. Y están las cartas con su hermano. Esas cartas las leí, porque las tiene Barros Arana. Las tiene en letra chica las cartas. Son geniales, porque son las cartas de la intimidad. Entonces le dice, Marco del Pont dice, oye, yo lo que quiero ahora, estoy haciéndolo súper bien, reprimiendo a estos desgraciados, a los patriotas, y ahora estoy al virrey del Perú, y el rey, y de repente puedo llegar a ser virrey del Perú cuando a Abascal lo saquen por ser muy viejo, y qué sé yo. Y el hermano le contesta, Carlos, creo que se llama Carlos, le contesta desde España, lo estáis haciendo al descueve, eso es lo que hay que hacer, reprimir a todos estos desgraciados. Y yo te aseguro, estoy hablando en la corte para que te den el título de no sé cuantito, del heraldo de no sé qué hueva. Y esa cuestión
te la vamos a dar a ti, porque te la estoy consiguiendo, estoy haciendo, como se llama ahora, el lobby, o sea, estás haciendo la influencia en la corte. O sea, aspiracionales los tipos, todo el rato querían subir. Las cartas demuestran mucho el carácter de estos dos, de la familia. La Gaceta de Santiago, comillas, escribe: cada buque que llega al puerto de Valparaíso trae la noticia de nuevos y más decisivos triunfos de las armas del rey. Cierre de comillas. Cartagena se estuvo sitiada, se ganó el sitio, llegó la noticia de que Cartagena había caído, que fue una cosa sangrienta y horrible, y en Chile se hizo una fiesta. Morillo, que llegó con 10.000 soldados españoles, venció en Venezuela, venció en Nueva Granada, en Colombia. El cura Hidalgo, que era un revoltoso, fue fusilado en México. México está tranquilizado. La rebelión del Cusco fue aplastada por el rey Abascal. Lo logró. En el Alto Perú, en Bolivia, nuevamente, otra vez son derrotados los argentinos. ¡Qué pena! Esto nos hace entender la importancia de San Martín y de O'Higgins, de esta dupla, San Martín y O'Higgins. ¡Ah! La fuerza moral de los dos marcó, no solamente hace diferencias, porque las diferencias que hace con los, a cada rato, el ejército chileno fue desmantelado en su comando, porque todos los que eran chilenos o criollos fueron bajados de nivel. Imagínate tú, cuando te bajan de nivel o te sacan de donde estabas, tú eras el jefe del regimiento y te habías luchado 2 años, el año 13 y el año 14, contra los patriotas y te habías dado por entero a la lucha por el rey, porque así fueron los realistas chilenos, y te recompensan de esa forma. Lo vimos en el video anterior, las sueldos, que el coronel ganaba 250, el español, y el otro ganaba 100, no, 50, sí, la cuestión, una diferencia tremenda, no tengo notado, lo dije en el video anterior. O sea, eran el capellán español era 50, ganaba 50 pesos, y el capellán criollo ganaba, qué sé yo, 15, 20, ya. Era una diferencia tremenda. Que en este momento, si hiciéramos estas diferencias ahora, sería espantoso. O sea, estamos hablando que esto era una Unión Soviética. El Imperio Español siempre fue una Unión Soviética, donde se vigilaba hasta la conversación. Y esto fue durante todos los siglos. Por eso es que esos franceses que empezaron a hablar inocentemente de su proyecto de que Chile fuera una república, los tres Antonios, que estaban con Antonio Rojas, estos dos franceses, que terminaron en una prisión perpetua por haber hablado, por haber imaginado una república independiente chilena en el 1780, no me acuerdo. Entonces, eso era constante, era de los tiempos. Y cuando estaba Carlos V, se había retirado el siglo XVI, se había retirado de ser el hombre más poderoso de la historia de la humanidad. Carlos V fue el hombre más poderoso de la historia de la humanidad, y el tipo que peleaba con todos, con los protestantes, con los moros, mandó para acá, etc. Una cosa increíble. El tipo se retira a un monasterio y le llega al monasterio una cuestión y dice: pero si este gallo no me gusta. Y manda, escribe en el monasterio, orando, ya yéndose para el mundo, para el otro mundo, y escribe: a este gallo, no me acuerdo el nombre, que había llegado a Sevilla, venía de América cargado de riqueza, a este gallo, quítenle todo, lo digo yo, al rey. Y no estaba ejerciendo como rey, lo digo yo al rey, Carlos V, punto. Y al tipo se lo dejaron en pelota. Y el otro rey estaba orando ya todos los días, 7 veces al día, a los oficios divinos. Todo esto fue así, la URSS, era la Unión Soviética. Yo me acuerdo cuando estuve en Europa,
escuchaba Radio Moscú. Era una antena increíble. O sea, llegaba a Chile. Radio Moscú hacía un programa desde la antena de Moscú, llegaba a Chile. Y todos los días los gallos escuchaban Radio Moscú en Chile. La noticia de que, a quién reprimieron, a quién agarraron. Las historias de la represión de la DINA. Pero estos gallos eran espantosos. El culto a la personalidad, lo mismo que hacían los españoles en esa época. El culto a la personalidad. El benemérito, maravilloso, compañero, camarada, la cuestión, como todas esas millones de medallas que usaban todos los huevones, que poco menos que se caían para adelante, estos defensores del proletariado llenos de medallas. Y unas loas, unos halagos a estos dictadores comunistas. Esa supervigilancia de las conversaciones, de las agrupaciones, de todo. Así era España. Así era España, lamentablemente, el Imperio Español. Y marcó, estableció diferencias humillantes para la oficialidad patriota. Para los capitanes, para los coroneles, para los tenientes, para la oficialidad patriota. No les daba audiencia. Los hacía esperar. Los hacía esperar. Y los hacía esperar. Y llegaban los realistas, los españoles, nacidos españoles, los traía para acá. Y les decía, lindo, precioso. Bueno, no era así, tan caricaturesco, pero los premiaba, hacía loas, escribía, halagando a este regimiento de los Talavera, y eso se imprimía en la Gaceta. La Gaceta, que era el periódico oficial, salían estas loas ridículas al batallón Talavera y o a algún oficial. Humillaciones. Entonces había uno que decía, es comillas, uno de estos realistas criollos, chilenos. Es, comillas, es más fácil hablar al rey que hacerse oír por el gobernador de Chile. Y al rey te demoraba 6 meses en llegar a hablar con el rey. No, 28 de marzo, 16 de octubre. Todo eso se demoraron Elizalde y Urrejola en llegar al rey. De ese mismo año. Entonces los militares realistas criollos se mostraban retraídos y reservados. Se observaba la gesticulación de la cara. Es decir, si tú estabas retraído y reservado, ¿significa? ¿Qué significa? Hay una hostilidad encubierta. Por lo tanto, hay que tomar más fuertes medidas de desconfianza. Lo que despertaba más encono y rabia de estos oficiales patriotas que habían dado su vida por el rey. Entonces, ese ejército estaba carcomido por dentro. Yo, o sea, viéndolo desde ahora, yo veo que el trabajo que hizo San Martín fue excesivo. Se ganó la batalla de Chacabuco con una división, la división de O'Higgins, la de Soler, no llegó. En Chile podrían haber llegado una división bien disciplinada de 2.500 hombres y triunfaban. Eso lo vemos nosotros ahora. En esa época, San Martín se aseguró y contó con un ejército de 4.000 hombres y mandó distintas. Fue un trabajo muy bueno. Pero era excesivo para lo que estaba, para este invernadero que estaba haciendo Marco del Pont, donde en situación extraña está haciendo que todo sea a favor a la nostalgia de la época patriota. Se olvidaba lo malo y se acordaba de lo bueno. Osorio y Urrejola y Elizalde han engañado al rey. Tuvieron que comparecer y fueron enviados a Filipinas. Todo eso lo conté. José Piquero, acá está. José Piquero era el jefe Talavera que estuvo a cargo del presidio de la isla de Juan Fernández. Y ahí llegó, lo que le conté, la Paula. Con trigo, que iba el trigo a Chiloé, y llegó ese viento y se llevó hasta el bote de los pescadores. Pobrecitos, cómo lo pasaban. Cómo estaban pasándolo. Frío, desnudez, hambre. Pero lo que tenían sí
en la isla Juan Fernández era calor humano, porque incluso el jefe realista y los vigilantes Talavera, todos se habían hecho amigos, todos hacían clases y cursos, y era una universidad en la isla Juan Fernández. La Gaceta. ¿Qué decía la Gaceta? Comillas. El paseo del estandarte real se ha hecho con la más numerosa y lucida comitiva. Cierre de comillas. Claro. Resulta que se instruía que iba a haber un paseo del estandarte real. El pueblo le gustaba ir a todas estas cosas porque se tiraban monedas. Se acostumbraba a tirar monedas. Y también se hacían carreras de caballo, cuestiones entretenidas, populares. Entonces, el pueblo, si no podía divertirse en su casa, ni podía divertirse en la calle, entonces le dan un lugar de entretención, van felices. Si tú haces una fiesta en una empresa, la fiesta de la empresa, ¿quién se va primero? Los dueños y los gerentes. Después los ejecutivos, los mandos medios se van después, más curaditos. ¿Y quiénes se quedan en la fiesta? A disfrutar de esa fiesta, la gente de condición más humilde, porque no tienen acceso a estos restaurantes, estas cosas que son las fiestas de empresa. Entonces ellos terminan tomando buen harto y los bajativos y fumando y conversando. Es así. Entonces el pueblo iba feliz porque le están dando una diversión. Iban a festejar, qué sé yo, que cayó Cartagena, ni sabían quién era Cartagena ni nada. Pero los nobles iban con comunicados que tenían que ir, los patricios, ¿no? Entonces, si no, se les castigaba. Y los españoles que andaban ahí, los españoles de nacimiento, o sea, españoles europeos, andaban con espada, por si había algún motín. Entonces, todas estas fiestas públicas, entretenimiento para la plebe. Y se trataba de homenajear al rey y toda esta cosa, el culto de la personalidad. Sigue lo que yo les digo, la Unión Soviética, el sistema comunista. La escuadra del Callao se equivocó y en vez de ir a perseguir a los piratas hacia Guayaquil y después hacia Colombia, se vieron hacia Chile. Entonces ahí llegaron y cuando llegaron aquí, la Gaceta de Santiago escribió: ¡Victoria! Los corsarios han sido escarmentados. Nada que ver. Los corsarios, les conté la historia, pobrecito, dificultades, se pelearon entre ellos. Unos volvieron antes a Buenos Aires, el otro estuvo en Colombia, después pasaron a Galápagos a matar a 70 tortugas, las salaron, no sé qué hicieron. Y después de un viaje llegaron, cada uno llegaron a Argentina, y Argentina estaban los portugueses. Puta madre. O sea, en Buenos Aires el Río de la Plata estaba lleno de barcos portugueses. Querían anexarse Uruguay. Y de ahí se fue a Barbados y estuvo 2 años en Barbados. Guillermo Brown. Y aquí dicen escarmentado. No, no, eso no es así. Y ahora Osorio había estado esperando 5 meses después de que asumiera Marco del Pont, estuvo 5 meses en Valparaíso esperando, esperando. Y llegó esta flotilla, los 6 barcos de Abascal que había armado, que había equipado, y Osorio se volvió a Lima. No le hicieron juicio de nada. Y Juan Francisco Sánchez, ¿se acuerdan aquel magnífico que estuvo comandando la resistencia en realista en Chillán? Que mandaba y Juan Francisco Sánchez, el que soportó el sitio de Chillán y todo eso, este lo mandaron a Colchagua y a la parte de, o sea, a vigilar las entradas, los pasos cordilleranos. Hay uno que se llama el Planchón, ahí, porque se temía que podían pasar los patriotas ese año. Estamos hablando febrero de 1816, un año antes de Chacabuco. Y Ildefonso Elorriaga estuvo en Aconcagua para detener a los patriotas si querían llegar o pasar por el paso de Uspallata.
como fue después, un año después. Y hubo dos combates, que después lo referiremos en algún momento. El 28 de febrero, combate en el planchón entre la avanzada patriota en la alta cordillera con la avanzada realista de Juan Francisco Sánchez. Y después la avanzada de Ildefonso Elorriaga tuvo un combate que fue el 10 de marzo. Después, en abril, llegó la estación de la lluvia, la estación de la... Ya llega en mayo, ya nevado, así que ya no hay peligro de que llegue ninguna invasión. Se retiran estas dos fuerzas a descansar. Y el último problema que voy a tratar del gobierno de Marcó del Pont, que era también un problema del gobierno de Osorio, era el tema del contrabando. El contrabando, como hubo en el periodo de... Siempre había sido un problema, pero más menor, o sea, pero cuando ya se estableció la libertad de comercio, los ingleses, los norteamericanos, los franceses, etcétera, se acostumbraron a esto. Y después, cuando llegó la Reconquista, cuando vino este periodo de gobierno español que suprimió esta libertad de comercio, los gallos quedaron con todas las ganas. Entonces, estaba esta costumbre del comercio. Entonces, pero no había una flota, teníamos nada más que Chile, teníamos a la Sebastiana. O sea, los realistas de Chile tenían a Sebastián y punto. Entonces no se podía. Y siempre eran en playas, que sé yo, como por decir Papudo, Pichilemu, qué sé yo, lugares así donde llegaban y se ponían de acuerdo y se producía el contrabando. Así se capturó a una que era una inglesa que se llamaba el Eagle. El Eagle fue capturado en Coquimbo, como era la costumbre. Así llegaban, las capturaban y punto. Esto es nuestro. Se captura. La Eagle se capturó, pasó a ser parte del Imperio Español. Y llegó después otra nave inglesa, como a rescatarla. O sea, andaban tan osados como para rescatar a la Eagle. Y todos venían, los norteamericanos, todos venían con la excusa de capturar ballena. En todo caso, los relatos hablan de que la navegación era muy complicada porque... La navegación en Chile era complicada porque a cada rato podía chocar con una ballena. O sea, veía ballenas todo el rato. Había miles de ballenas. Se venían para acá los gallos. Si no podían hacer contrabando, se capturaban una ballena y se volvían. O una u otra cosa. Ese era el Marcó del Pont. Estamos en el invernadero. O sea, las medidas más locas que se puedan establecer, o más torpes, y le he dado todo este detalle, no sé cuánto ha estado, wow, harto tiempo. Bendiciones a todos. En el próximo capítulo vamos a entrar ya en la preparación del Ejército Libertador, cómo fue los detalles de la organización, porque es increíble cómo logra San Martín, en una población de 40.000 habitantes, es decir, 40.000 habitantes, San Juan, San Luis y Mendoza. O sea, esas tres ciudades que están apartadas, alejadas, por unos kilometrajes gigantes para la época, y territorios áridos. Entonces, esta provincia de Cuyo generó un ejército disciplinado, europeo prácticamente, llamémoslo así, un ejército en forma, como no existía entre los criollos, entre los patriotas, no existía una cosa así. Lo creó San Martín de una manera que no dañó a Cuyo, sino que más encima lo hizo prosperar y más encima estaban todos felices y entusiastas y colaborando. Eso es una cosa que lo hacen los grandes hombres. Y veremos la iniciación sería la Segunda República, como yo le llamo. Primera República, Segunda República hasta el año 29, 30, después viene la Tercera República hasta Balmaceda, 91, del 91 al 24, sería la primera, segunda, tercera, la cuarta, después del 24 al 73, Allende, la quinta, y de Allende ahora, la Sexta República. Ya no hablo más porque he hablado mucho hoy día. Bendiciones a todos. Finalizar.